Bueno, chicos, estamos por aquí que vamos a echar unas carreritas ranked. Vamos a empezar con los GT3 en Road America. Me voy a conectar. A ver. Ariel, ¿me escuchas bien, no? Ah, está muteado. Vale, bueno. Ahora me avisas cuando estés por aquí. Voy a usar el Push to Talk para hablar con él y cuando yo esté hablando aquí en la retransmisión no molestarle. La verdad es que, hombre, no me han dicho nada los colegas, pero yo creo que es más cómodo así para él. Primero acaba de hacer un tiempo de vuelta de 2:05.2. Bueno, ya están haciendo buenos tiempos. 2:05.2 es buen tiempo. Dmitriev, que va con el Callaway. Segundo posicionado 2:05.4 también va con el Callaway. Ariel Zatoni y Schulz. Ah, mira, Schulz es con el que estuvimos batallando en el primer stint en Spa en las 2,4 horas, creo que fue. Está por aquí Bedoya, Rosell. Bueno, vamos a pequeño repaso al setup. Yo lo único que toco de aquí es el 60. 60-40, que por defecto es 58. Bueno, lo voy a echar un poco más para adelante para que frene más. 35 litros de combustible, aquí no toco nada. Aquí lo único del ala al 1. Aquí le he puesto el control de tracción al 4, que esté al 50%. Y en mapa de motor tampoco toco nada. O sea, básicamente el setup por defecto con el 1 de ala. Vamos a probarlo. Ahí está, el control de tracción al 4. La velocidad en el pit es de 80. A ver, Ariel no está aquí, Ariel está rodando. Ah, no, Ariel está ahí, vale. No viene nadie, no viene nadie. Bien. 10 minutitos, estamos 20 pilotos. De momento parece que vamos a estar bastante gente. J de Page, J de Page, J de Page. Pues ¿quién anda por ahí? Te he visto, te he visto. Solo frenar en el 200. Esta curva no sé si en tercera o en segunda. Segunda normalmente me la tomo y va bien. Hay que levantar un poco para que pueda girar bien. Venga, 22 pilotos en pista. Sí, nos juntamos unos cuantos, hombre. Bandera amarilla en el sector 3. El sector aquí lo mismo, no sé si es mejor de segunda o tercera. Yo creo que en tercera ahora mismo. Quiero recordar que alguna vez he metido segunda y parece que pierdo el tiempo. La bandera verde en el sector 3. El tercero se ha salido de la pista en... Posición 15. Bueno, ahora estamos 20. Primer sector con bandera verde. Está ahora mismo tercera o cuarta. Cuarta parece que... Bueno, parece que cuesta que entre un poco el coche. Yo creo que en cuarta mejor. A mí me gusta llevar el coche suelto. El primer sector, bandera amarilla. Y me gusta llevar el coche demasiado retenido porque... Creo que se pierde un poco de tiempo. Mejor llevar el coche lanzado, sobre todo en bandera amarilla. Frenada. Ya no hay incidentes. Bandera verde. Buah.
Si escuchan exceso la rueda, es que algo no están haciendo bien. Y ahí se escucha hasta derrapar las ruedas patinadas. Esa en segunda va bien. No sé si me quiere entrar o no. Alex Abreu ha entrado en la partida. Abreu iba bien, Abreu estaba cogiendo el Callaway. Pues la última carrera había cogido el Callaway y había hecho buena posición. Estaba haciendo buenos tiempos también. Sector 3 han sacado bandera amarilla. Aquí no sé cuánto me va a salir de la línea blanca. No hay incidentes. Bandera verde. Tengo bandera que entrar, verde. Okay. Sector 3 con bandera verde. Nah, esa parece que la hemos hecho bien. Venga, continúa gente entrando. 23 pilotos, falta 6 minutos. Eres el más rápido de todos. Eres actualmente 248. 248. En la segunda posición. Bandera verde en el primer sector. Bueno, ya sabemos que por experiencia podemos bajar ese tiempo. 204.8. Hasta el 203 hay margen. Bueno, esta no nos la va a contar. Bandera amarilla en el sector 2. Vamos a ver qué tiempo está haciendo Ariel, si ha marcado algún tiempo. Nada, lo ha tenido que dejar. Vaya por Dios. Bueno, espérate. A ver quién es. Sontag. Con el Callaway. Y Dimitriev. También con el Callaway. Error 113. Le está dando a Ariel. Joder, qué putada. Y Rubén ahora se conectarán por esta. Bueno, pues me ha dejado solo Ariel Satoni. A ver, desde el cockpit. A ver dónde frena. Uy, frenó muy tarde, ¿eh? Esa curva todavía no la tengo yo pillado el punto. Uy. Bueno, pues hola. Dimitri va de lujo. Buenas, Rubén, ¿qué dices, tío? Oye, me he puesto el push to talk. Porque es verdad que muchas veces estoy aquí hablando, retransmitiendo y tal, y lo estoy escuchando no, todo. Por mí no te preocupes, ¿eh? No tengo ningún problema. Ya, bueno, yo me lo pongo por si acaso. ¿Qué dices? Pues mira, aquí, digo, voy a echar una partidica. Yo, que me he metido en competiciones y me han reventado. Tío. Pero de lo lindo, además. Yo me he metido en Road America con los GT3 porque estaba Ariel, pero le ha dado error 113. Dice que... que le está dando problemas a Ray Runti. Se ha tenido que salir también. Sí, no va fino hoy, ¿eh? A mí fue ayer, cuando yo estaba aquí y le daba a configuración del auto. Y, a mí no me dejaba hoy. Y tardaba mucho y tal. No, hoy a mí me va bien, no sé.
He estado intentando hacer un setup para el Corvette, quitarle ese Subiraje. subiraje y no hay manera. No, pues le quitas un poco, va mejor. Sí, parece que un poquillo y tal, pero que no del todo no. No es como, Pero cógete el BMW, ya verás tú. es a costa de sobrecalentar el neumático. Sí, y de llevar un poco Esto descontrolado el termina en coche. 2 minutos. Sí. Prueba coche. Voy a probar el BM, a Que ver. el BMW, ya te digo, yo no he tocado nada, o sea, nada. 60-40 de reparte frenado y la gasolina. Y solamente he tocado el ángulo de ala, el ala, el alerón trasero. Se lo he puesto al 1, voy bien. De hecho, voy a probar ahora con más ala a ver si marco mejores tiempos. Yo creo que no. Vamos a probar el 4 de ala, pero vamos. A ver. Avísame cuando vaya a salir. Voy a probar Está cargando. con el 4 de ala, pero que ya te digo que con el 1 voy bien. No noto yo cosas raras. A ver si me carga. Camuflado, a ver si sabes dónde estoy. Mierda, se me ha ido el tío. Ha desaparecido el cabrón. Me voy a camuflar. Nadie me ve. Y no le bajan ni la barra ni hostia de milagre, Yo ¿no? no, Posición va bien, si la es que va bien, sesión no ha sé. finalizado. El primero. A ver, pruébalo, tú controlas más de. Yo ya te digo que va bien, que pruébalo. Y tú controlas más de setup, ¿sabes? Ya voy a probar ahora en clase, a ver. Estoy escondido, Rubén. ¿Estás escondido? Me camuflo a través de un coche. Espero que no se mueva el hijo de puta. Ya no te va a dar tiempo a salir, ¿no? No, ya no me ha dado tiempo. Venga, a ver si le damos caña y hacemos podio igual que antes, tío. Buf, esta cosa. Sí, 2.090, llevo una tarde de 2.098. perder rating, Sí, ¿no? ¿sabes? Hostia, pues yo estoy 2.098. A mí me toca ya empezar a perder. Me he metido en una TT, me ha hecho un dive boom 1, 19, un por 19 en Dios. una curva, tío, ¿sabes? He dicho, buah. Digo, venga, pues tiro. Consigo remontar al segundo y ha llegado otro pavo, me ha hecho un dive boom, pero de casi 300 metros atrás, que yo he De los dicho, pero buenos, ¿dónde de vas? O los sea, buenos. De los que si no sí, y de los que si no se apoya en ti, no digo, se ¿dónde va largo. cojones vas? Sí. Y venga, Claro, es que esa gente 24, un por 24. te dan ganas de frenar tú y dejarlo pasar y que se cuele, que se vaya, que haga unos tracks, claro. Sí. No, pero hostia, claro. Cuando ya me he querido dar cuenta, estaban encima mía, ¿sabes? Bueno, vamos, Lee. Pues te llevo una radar. Sí.
colega Rubén García, la verdad es que también es bastante rápido. Ya veréis que cuando le pille el rollo al coche. Ya hicimos alguna en esta combinación y va fuerte. Aquí la idea es comerse el piano interior para ganar bastante velocidad. Y está a fondo. A ver, que estas son las curvas a fondo, que con el Callaway, con ese viraje que tiene, no consigo hacer tan rápido. ¿Y a dónde voy a frenar? En el quinto, coño. Ahora me toca adaptar al coche este también. Claro, claro, rueda. Pero gira un huevo este, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy buenas, Machuca. Buenas, Flama. ¿Qué dices, tío? Pues aquí dándole fuerte a esto, que estamos ya ahí en 2098 puntos de rating. Así subimos a las 2100. Y bueno, a ver si disfrutamos aquí un ratico con los GT3. Oh, me voy lejos. Ah, pues no me ha contado como ostras, pero bueno, pero me va a penalizar mucho la vuelta de esto. Sobre todo. Granma 69. Dice. Ahora cuesta mucho ganar ratín y muy poco perderlo. Sí, sí, ahora cuesta más, mucho. Ahora ya una vez que tiene mucho ratín. Yo no me canso de decir lo que ya tengo que hacer podio para no perder ratín. De hecho, hemos hecho alguna carrera con los DTM en Zolder y quedando segundo he perdido un rato. Había poca gente. La verdad es que el primero iba muy rápido y pero tenía poco rating, tío, y íbamos para más. Bueno, aquí está Sanz, que acaba de marcar un tiempazo. Y lo vamos a tener difícil para estar ahí arriba, ¿eh? Para llevarnos la puerta. ¿Llevas el TCA4? Sí, bueno. Al 50%. Granma 60. Verdad, lo tengo que configurar al 50%. Pero bueno, no hay que mirar el rating, esto es para disfrutar de las peleas, no de los puntos. Sí, eso decimos todos. Y llevas razón. Y yo también lo digo y es verdad. Pero sí que es verdad que también estamos muchas veces con el rabillo del ojo mirando la reputación, el rating. Y ya que está ahí arriba, no quieres soltar esas posiciones de ahí arriba. Y bueno, al final. Sobre todo la reputación. Vamos a tener bastante reputación por encima de 90. Creo que he llegado a tener 97, a 98 creo que no he llegado, pero. Bueno, aquí es lo que ahora estamos recuperando todo lo que hemos perdido antes, nada más la salida que hemos tenido de esa curva. La salida que te da a la línea, a la recta de meta, y te penaliza mucho esa curva si la haces mal, claro. Buah, eso lo hemos hecho fatal, han entrado colado. Esto aquí en Racing da igual, no es como ir a fin que si cuenta, pero claro que vale para picarte con los amigos. Sí, sí, además ya con Rubén estamos ahí que. Ya te voy a anular la vuelta. Con Rubén estamos ahí. Peleando por entrar ya en el top 20. Y sí que es verdad que nos vale para eso, para decir, hostia, pues yo he perdido, pues yo he ganado reputación. Granma 69. Dice. Suena todo muy fuerte. Suena todo o suena. ¿Suena tú fuerte o? O suena todo muy fuerte. ¿A qué te refieres? Va muy bien el cabrón del BMW, tío. Esto va, 69. Dice.
El juego está muy alto de sonido. No, pero se me escucha bien a mí, ¿no? Y a Rubén, ¿no? Yo creo que se me escucha bien la voz. Lo he estado comprobando antes y se me escucha bien, no sé. Si eso ahora después lo le bajo un poco al juego. Pero es que, no sé, lo tenía ya bastante bajo. Rama 69. Dice. A Rubén no muy bien. A Rubén no se le escucha muy bien. Vale. Que me mola también que se escuche el motor, tío. Y lo de los sonidos del Discord es jodido controlarlo. Bueno, el colega este, el Sam, ha hecho un tiempazo. Dice, buena suerte y nos vemos. Venga, tío, gracias. Bueno, Garland está ahí también. Esta gente irá sin mucho combustible. Y digo yo que eso le dará algunas décimas seguramente. De velocidad punta y de tiempo en todo el circuito. Vamos a ver si la última curva, que antes la hemos cagado mucho. Sí, parece que vamos a mejorar un poco. Bien, bien, para Garland igual lo superamos, ya lo hemos superado. Bueno. El tiempo de vuelta. Bueno, que me falta adaptarme. 204.50. A ver, claro, te falta adaptarte, si eso no. Sí. Hostia, qué cosa más rara está haciendo el Rayrun, tío. Sí, tío, no sé por qué, pero... No sé tú cómo ver la imagen ahora, pero la imagen se ve... A ti se te ve como el culo, ¿no? Pero a mí no se me ve así. ¿Cuántos litros le metes a esto? Yo le meto 35, pero sobra. No recuerdo ajustado, no recuerdo si eran 30, 32 o 33. Bueno, yo voy con 35. Voy a poner uno de ala. Pues vamos al lío. A ver qué tal. Por el tema de la recta y... Mucho Corvette por aquí, un Audi por ahí. 35 litros, como le he dicho Rubén. Y ahora vamos a probar lo que nos ha dicho Carlos Recio. La verdad es que lleva razón. Control de tracción al 5 y el 60% de gas. Ahora vamos a ajustarlo eso. Ya. Ya sale muy bien así, ¿eh? Con el 60-70% de gas. Ahí vamos, hemos recuperado la primera posición, salida. Oh, pequeño off track que vamos a tener ahí. A ver si el uno de ahora nos da posibilidad de disputar. Aquí, oh. Fallo, me acuerdo. Carrocería muy tocada. Totalmente. Golpe muy fuerte en la carrocería. Sí, el motor y. Sector 1 con bandera verde. Bandera verde, todo libre. Vale, así por el control de tracción. Mierda. Se me ha olvidado cambiar el control de tracción. Buah, tío, se me ha olvidado cambiar el control de tracción y me la pega muy bien. ¿Eras tú el trompeado? Sí,
yo solo. Bueno, pues esto es lo que decíamos que. Venga, voy, Daibun, ¿dónde vais? Siempre nos podemos llevar. ¿Dónde vais, tío? Susto y ahora no lo hemos llevado. 26. Posición 26. A ver cuántas posiciones hemos estado. Lo que tiene es llevar el 1 de ala y el control de tracción que le he tocado para salir un poco mejor. Vía Arcalema. Buah, ahí vamos. Saludos. Buenas, Arcalema, ¿qué tal, tío? El otro día estuve preguntando por ti. Estuve con esta gente de Full Power y. El 25. Y Arcalema, que hace tiempo que no. No sé nada de él. Con bandera amarilla. Pues nada, aquí en Road America, que tenía una mierda de salida. Bueno, la salida la he hecho bien, he conseguido la primera posición. Pero claro, para salir estoy metiéndole menos control de tracción. Y sale bastante bien el BMW. Bandera, ¿verdad? Lleva un poco de daño. Bueno, vamos a ver si pillamos aquí. Damos un alto y recuperamos alguna posición. Así en esta curva. El gas en esa curva, tío. Con menos tracción. O menos control de tracción es difícil. El coche no va mal. El coche para los daños que estoy viendo que está tocado de varias cosas. El coche va bien. Espero que no me haga ningún raro. Dice. Pues llevo más de un mes sin jugar por culpa de la calor con las gafas, solo duro 10 minutos pilotando mucha calor. Sí, eso es lo que yo le dije a esta gente. Digo, igual, digo, bueno, primero preguntar por la salud, porque ahora con lo del tema del COVID, digo, no sé, esperamos que esté bien y tal. Y luego lo dije, digo, igual es por la VR, que como ahora con el calor, tío, pues va, estáis jodidos porque tenéis VR. Bueno, vamos a ver aquí. Esta curva quizá no. Pues bueno, ahora en resta lo superaremos seguramente. Sí, ahí vamos. A ver. Posición 24. Espero que no me hayan puesto. Vía bueno, Arcalema. Bueno. Mucha Cowler, si es por eso y gracias por preguntar y preocuparte por mí, eres muy grande, máquina. Nada, hombre, si ya ves, si de verte ahí todos los días y. Es verdad que muchas veces os veo y no me conecto. Pero de verte y todos los días y luego no verte, es verdad. Days Rome Spain. Dice, vía Arcalema, gracias por seguirnos. Vía Arcalema. Vale. Gracias por seguirnos. Me acordé de ti también el otro día que estuvimos el jueves, porque ahora es los jueves tenemos la Fanny Cup, que es un campeonato. Pero mira, tenemos un grupo delante, a ver si podemos conseguir algunas posiciones. Bueno, pues los jueves tenemos los campeonatos de la Fanny Cup, pero claro, ahora en agosto habíamos pensado en hacer eventos y hemos abierto ahí el server con los North Live con diferentes coches. Y el jueves estuvimos con los NSU, tuvimos ahí poquita gente, tuvimos 14-15 personas, pero mira qué reset, tío, con Rubén, con toda esta gente y súper gracioso, tío. ¿Qué es? ¿Un Berlín? Sí. Wow. Mira. Bueno.
Nacho. ¿Qué hace? No, así no se puede. Posición 22. Vía Arcalema. Dice. Si es el Betliero. Me he intentado echar ahí un poquillo, ¿no? El Miat, este. Yo creo que hay gente que no lleva spotes, tío, y radar ni nada, y no se enteran ni cuando tiene alguien atrás. No creo que sea intención a buscar. No veas el Berly como tira, tío. Yo llevo el 1 de ala, ¿sabes? Voy al 1 de ala. Joder, no voy a poder adelantarlo. Recortado, venía mejorando mucho más. Se ha pegado que iba. La verdad es que estoy cometiendo fallos. Fallos muy tontos. Tercer sector ya en verde. Madre mía, 11 incidentes. Pues. Yo creo que podría recuperar alguna posición, pero si. Como en paralelo y me echa de pista, pues no voy a poder. Bandera blanca, bandera blanca. Vía Arcalema. Dice. Tan pegado y con ala 1 es muy arriesgado, sí. Sí, tío. He tenido un fallo muy tonto que le he dado. Bandera amarilla. Por llevar rebufo, le he dado yo y he salido yo perjudicado. Ahí no era mi intención darle. Pero es que cuando ruedas tan pegado, es verdad lo que tienes. Aumenta la posibilidad de tener, o sea, tienes menos tiempo de reacción, claro. No va mal el Berly, no va mal, o sea, no va lento. Yo estoy rodando fatal. Wow, ¿qué me pasa? No sé si son las suspensiones, me están haciendo cosas raras, que he hecho. Sí, son las suspensiones. 5 minutos para terminar. Pues fíjate que no está muy tocado. No la llevo muy tocada, pero sí se nota, ¿eh? El sector 1 está en amarillo. Ah, en tiempo debería estar rodando en 2.04. Y medio. Esos son los tiempos que hemos hecho en algunos otros arranques. Tío, así que te has quedado atrás, ¿no? Sí, sí, total. Vía Arcalema. Dice. Le estás recortando. Sí, pero. No estoy rodando yo en tiempo. Si tuviera el coche bien, seguramente estaría rodando en 0,4 y medio o 5. Y entonces ahí sí que se nota bastante el recorte. Berly, la verdad es que menudo bicharraco. Yo no sé cómo lo pueden frenar la gente con lo que pesa eso. Pero es un coche que sabe los tiempos y. Bandera amarilla.
sin parecer que vas al límite, ¿no? Atento, bandera amarilla. Oh, chico. Ya no hay incidentes. Ahí le he dado yo, creo. Bandera amarilla en el primer sector. Oh, qué bueno. No, no me ha primer sector con bandera verde. Gran movimiento. Continúa. Joder, tío. No me haga eso, hombre. Diego Yui dice: buenas, Machuca, te conozco del canal de Stravi. ¿Qué tal? Y Alcalena dice: qué guarro. Bueno, ya os digo que yo creo que muchas veces es por falta de. De manos, no ves, tío, claro, es que no creo que sea intencionado, pero claro, si no te vuelve a la posición ya te crea la duda. Madre mía, es que no quiere que lo adelante, por ninguna. Para finalizar, tercer sector. De ninguna manera. Y Arcalema dice: ese tío es mi guarrete, ya lo estoy viendo. Vamos a ver si soy capaz. Buah, menudo exterior, eso. Menudo exterior. Yo creo que le dejo espacio. Sí. Yo creo que le dejo espacio bastante. Ole. Madre mía, lo que me ha costado adelantar este. Además me hincha el incidente. 21 incidentes de 30. Me estoy hinchando el incidente. Nueva carrera. Venga, hasta luego. Este está en modo Gran Turismo. Sí, sí, sí. Ahora fijaros el daigo. Porque no me he metido, sí. Bueno, una pena porque podría haber intentado coger a los de adelante. Y no me ha dado tiempo, tío. Fijaros qué grupito más bueno para meterse ahí y ganar una posición. Buah, yo el coche tampoco lo llevo para muchos trotes, ¿eh? Yo creo que debe de quedar una vuelta más. Bueno, a ver si no tenemos tantos errores. Cuidado, la gasolina está a punto de... Bueno, siempre pensamos lo que podría haber sido y no fue. Ha sido esto y ya está. Posición 18 y en esta carrera toca perder rating, eso está claro. Que sí, que no nos queremos obsesionar con los puntos, pero siempre da rabia perderlo y muchas veces lo miramos de reojo y... Ya os digo que si estuviéramos rodando en 2.5, de 2.05, ya habríamos cogido a los delante. Puesto 18. Venga, ya es la última vuelta. Bueno, una última vuelta para hacer algún otro intento de aproximación. Ah, fijaros el Mayat que... En cuanto lo hemos adelantado, se ha quedado ya ahí a más de un segundo. O sea que íbamos con más ritmo que él. Pero bueno, hay veces que cuesta, tío. Cuesta adelantar a alguien que no se deja y está en su derecho también a defender posición. No a defenderla de cualquier manera, pero sí a defender posición. Roser si fuéramos capaces de darle caza y adelantarlo ya en la última vuelta, en la última curva del circuito. Buah, vaya derrapada. A él también se le ha ido largo. Estoy teniendo muchos problemas ya con el coche.
la suspensión sobre todo, más que el motor, lo que estoy notando es la suspensión. La aerodinámica me da igual, porque llevo uno de aerodinámica. De aerodinámica, o sea. Dice, ¿para cuándo tu server? ¿Para cuándo el server de RRS? De Railroom Spain. Pues no sé, nosotros no solemos tener mucho contacto con Railroom. No sé qué nos escriban. ¡Buah, qué guapa, tú! Algo. Estaríamos encantados. Me quedaba nada de adelantar a estos tres, joder. Buah, yo carrera para el olvido. Pero bueno, al final ha sido fallo mío. Y era lo que te decía, que tenemos esos picos en el rating y luego tenemos bajones también, hay que mantener conmigo está Rubén Artiaga. Bueno, no ha estado mal, ¿eh? Con adaptación al coche ha estado guay. ¿Cómo has quedado, Rubén? Sexto. Pero es que llevaba mejor ritmo que los tres de adelante. Podía haber quedado tercero. La verdad es que la penúltima vuelta no he podido, no encontraba hueco por ningún lado, tío. Y la última ya se iban cerrando y metiéndose de hostia, ¿sabes? Ya me imagino. Que yo me tengo que desquitar de esto. Yo tengo que echar ahora. Está claro. De hecho, yo creo que a lo mejor voy mejor con un 3-4 de ala que con un. No sé. Pero bueno, voy a seguir con él. He ido yo con un 3. ¿Qué tiempo ha hecho? Vía Arcaleman. Y mi vuelta limpia iba en 0-4-5 por ahí. 0-4-3. Mi vuelta limpia. Pero ya te digo que. Está bien. Que me estaba adaptando, pero mi vuelta, mejor vuelta, lo que pasa es que con tráfico en 0-5-0. Oye, un saludo de Kaleman, que está por aquí por el chat. ¡Hostia, el señor Kaleman! Ahí está, sí señor. Que estaba desaparecido y nada, dice que... Una máquina. Ahora con el calor que hace, tío, con la VR, es que es normal. O sea. Pues ahora jugando mejor. Ahora te pasas calor por los ojos y te sudan los huevos, Kale. O sea... Vía Kaleman. Dice, jajajajajaja. Ya te digo. No me sale aquí ninguna. Lo que pasa es que 25 minutacos de práctica ahora, ¿eh? ¿Se ha abierto ya el de Road America? No, creo que no. Ah, vale. No, pero vamos, no tardará mucho en abrirse. Vamos, yo voy a ver lo que me han quitado. Hemos perdido reputación. Madre mía. Que había buen soft, pero. Un sexto puesto, te quitan sí o sí. Pues yo he perdido menos. Hostia, a ti te han pegado. Menos 20. Te han pegado buen palo. Hijo de puta. Me cago en. Que has bajado a 70 ahora y 70 y algo, ¿no? Hostia, mira, me han quitado a mí 1.7. Me quedan en 72. 2072. Pues ahí estamos, ¿no? Va a ser jodido llegar a 2100. Sí, ya te lo dije yo, que yo subí a 2090 y cuando ya estás por el 2090 algo pasa. Algo, ahí está, hay una maldición. Oye, a mí no me carga aquí ninguna sala. Que no te deja subir al 100. No me carga ninguna sala de... ¿Esto qué pasa aquí? 25 minutacos. No hay nada, va a empezar ahora, así rápido. A ver, 25 minutos de que... Buah, es que Hockenheim me da un miedo que te quedas. Yo me he echado... Me eché al final esta mañana una con... Con los DTM del 92. Buah. Pero no me carga, tío. No me carga ninguna sala. No sé si salir y volver a entrar o qué. Qué guay, ¿no? Venga, pues vamos a reiniciar Railroom. Que no me carga ninguna sala, tío. ¿Cómo que no te carga ninguna sala? Pues eso, que no me carga ninguna sala del multijugador. No sé, voy a... Ah. Vía Arcaleman. Tío, voy a poner un vídeo que me mola un puño. Dale, entra otra vez a la sala. Yo vengo ahora mismo. Voy a reiniciar y entro contigo a otra GT3. Ahora vengo. Okay.
Yark Aleman. A seguir viendo. Dice. Y quita los filtros. ¿Qué filtro? Ah, sí. Venga, a ver. A ver si soy capaz. Si no, reinicio. Actualiza. Es que se tira mucho rato así. Si no, lo reinicio y ya está. Nada, es que es como si lo hubiera cargado ya. Vía Arca Lehmann. Nada, Dice. Añade derecha lo que está da value en rojo. Vale. Borra filtro, no coño. Vale, vale. Mira, ya me sale. Esto es de América y este es de Europa, pero la fórmula, nosotros. Ñaña con la fórmula, no. No me llevo yo bien con la fórmula. Bueno, los fórmula junior, no sé si son estos los fórmula junior o los status. Unos que no tienen alerón, sí son divertidos. La verdad es que una vez entré y son divertidos. A ver, competiciones. Este no sé lo que es. Yo. Es para con los 22 horas que dan. Vía Arca Lehmann. ¿Qué vuelta tengo yo aquí? 18. Recuerda cuando te pase otra vez hacer eso de los filtros, jeje. Sí, tío, es verdad. 2.16 han bajado, ya ves, cágate. En 2.17, yo estaba rodando aquí en 2.17. Vamos a echar. ¿Esto qué es? No. BMW. A ver, este es BMW. 2.16.8, te ha visto Cacheli, toque Cacheli los huevos. Madre mía. Con el Corvette, ¿no? Vamos a rememorar las 2.4 horas de Spa de este miércoles, que hicimos ahí muy buena posición. Por ahí tenéis el vídeo, quien quiera verlo, tiene ahí un rato de disfrute. Conseguimos entrar en el top 10. Top 5, no digo más. y vamos a ver si somos capaces de bajar al 2.17 como veníamos haciendo en los entrenamientos de Spa. A ver, configuración. Este tiene que estar. Vale, sí. Como lo tuve en carrera. Con 4 de ala, tal, tal. Y bueno. Venga, pues. Vía Arca Lehmann. Dice. Los Jackson Fail, GGG. Eso es. Buah, ahí me he pasado completamente, madre mía, qué malamente. Vamos a empezar, tío. Quería probar aquí incluso el BMW con el ala. ¿Cómo reinicia esta ARA APIDU? Yo tengo una tecla mapeada. Me he pegado mucho la leaderboard y tengo una tecla mapeada para reiniciar. Cuando estoy aquí en mi desktop. Ya estoy por aquí. Ok. ¿Ya has entrado? No, yo estoy marcando vuelta aquí en la competición que hay con los. Una competición de estas de GT3 en Spa. Uh-huh. Que no tengo huevos de pasado root, tío. Vámonos. Ahora cuando esté abierto el server me avisa. Pues si veo. Ya está abierto. ¿Sí? Sí, ya está abierto. Europa 4. ¿Estamos llenos? No, no. No, hay 5 nada más. Venga, pues voy a intentar dar una vuelta aquí. Y... aunque no sé si me va a dar tiempo a echarla, ¿eh? Son 20 minutos, ¿no? Sí. ¿Sí? Son 15. No, no me va a dar tiempo. Ve a mí que ya va a ser esta noche, ¿eh? ¿Qué va a cenar? O más mañana. Te voy a sacar al perrillo, hacer la cena,
y ya veremos alguna serie o algo. Así que yo creo que aborto. Ya. Aborto, si luego estáis por aquí, me uno. Ok, yo voy a ver si me dejo. Bueno, tío. De... Venga, tío. Joder, no, venga, hasta ahora. Bueno, luego marcaremos otra vuelta aquí. Me voy a ir al server. Al arranque de Road America N con los GT3. Lo siento mucho, pero me quiero desquitar de de la mierdecita de carrera de antes. A ver, actualizar lista de servidores. Creo que ya estaba por aquí, sí. Road America aquí. Mira, pues ya se está uniendo gente. BMW, ahí vamos. Bueno, pues una putada porque Ariel está teniendo problemas con... Ariel Zatoni está teniendo problemas con el internet. O con Railroom, diría yo. Que tampoco va muy fino. Es verdad que ayer a mí también me hacía cosas raras. Joder, 20 puntazos de rating hemos perdido. Configuración. Sí. Vale. 35 litros. Bueno, venga, vamos al lío. TC al 4. No se lo voy a tocar en... Pista libre. En la salida porque siempre me pasa igual. Que luego le toco el TC. Dentro de tracción y se me olvida y tengo que fijar lo que nos ha pasado antes. Ya es raro que la primera y segunda curva no nos haya, no nos hubiera dado ya un susto del coche. Teníamos tráfico, ¿no? No, habíamos ganado la posición, pero bueno, se ve que íbamos con cautela. Y aquí ha sido en esta siguiente curva donde nos ha retorcido el culo del coche, se nos ha ido de la parte trasera. Lleva muy poco TC. Aquí, claro, en esta salida. Le tengo pillado el punto al gas con el TC al 50% y al ponérselo al 40%, fijaros que son 10, un 10% nada más. Pero suficiente como para que se te descontrole. Y menos si no lo sabes, porque a lo mejor si lo hubiera sabido hubiera tenido un poco más de cuidado en ese aspecto. Vale, que el BMW va muy bien, tío. Luego sí, luego José Luis con el Audi va perfecto y todo el rollo, pero para nuestro estilo de conducción, ya os digo que al final tenéis que probar. Hay que probar varios coches y ver el que se adecua a tu estilo de conducción. Incluso en cada pista yo diría que también hay que ir probando coches, porque ya no me estáis viendo que, por ejemplo, en alguna pista hemos cogido el Callaway, en otras pistas estamos cogiendo el BMW, incluso el Mercedes lo estuvimos probando para Spa. Yo pensaba que te gastaba menos goma y consumía un poco menos, pero no salía, no conseguíamos marcar los tiempos que estábamos haciendo con el Callaway, y al final decide coger el Callaway por rápido, ¿no? Bueno, vamos a ver qué vuelta podemos dar. Ahí vamos. Esa curva un poco ciega porque da un primer vértice que no es el vértice real, ¿sabes? Aquí frenada fuerte, casi en el 200. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. José Luis con un Callaway, no puede ser, será otro José Luis. Aquí intentando comernos el guión interior, que ahí es casi ciega también porque no se ve con el cambio rasante. Aquí está a fondo en cuarta.
Aquí se frena también el 200. Parece que apura un poco más. Aquí yo le piso a fondo hasta que ya me... En el sector 2, bandera amarilla. Me levanto un poco y vuelvo a pisar. Vía Arcalem. Dice: lo del desgaste de neumáticos yo me he fijado, es según la marca del neumático gasta más unas marcas que otras, doy fe y lo tengo comprobado. Pues sí, no sé. No sé si llevan diferentes compuestos los GT3 o no sé. Diferentes marcas. Bueno, yo aquí en Ranked no tengo ese problema. En Ranked en 15 minutos incluso le adelanto el reparto de frenada y todo a, adelante para que me frene un poco más. Bueno, yo creo que podemos hacer un 204 quizá. 204 alto, diría. Bandera amarilla en el sector 3. Eres el más rápido de toda la pared. Sí, 204, sí. Sector con bandera verde. Tiempo. Bueno, pues este es el ritmo de carrera. Me llevo el combustible de carrera y luego si estamos en posiciones de podio, vamos a tener poquito tráfico, entonces. Incluso vamos a tener rebufo, cosa que nos beneficia para el tiempo de vuelta. Este era el tiempo que no estábamos marcando antes. Antes con el motor y la aerodinámica, ya os digo que yo creo que si se daña, que prácticamente da igual, es más psicológico quizás. Porque si llevo el ala al 1, menos aerodinámica no me pueden quitar. O sea, más aerodinámica no me afecta. La temperatura de los frenos está bien. Vía Arcalem. La verdad es que cuando el coche va bien, va bien. Los neumáticos Yoko Yama son los que desgastan menos. Tienes que probar distintos neumáticos. Pero, ¿cómo que los Yoko Yama? Pero sí, si aquí en Race 1 puedes cambiar marcas, ¿no? ¿Tú dices la realidad o qué? Buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Todo bien? Pues aquí intentando no perder muchos puntos en el rating ese, nos han pegado un paro que no vea. Está perfecto. Bueno, estaba dando unas vueltas por los Discord porque estamos teniendo un problema en el Discord nuestro y quería ver si era algo general o capaz que esté más... Ah, pues... No sé yo si estará fallando algún servidor de Discord, pero... Sí, seguramente sea Latinoamérica. Seguramente sea Latinoamérica, porque viste los chicos de Loco por el Simo están que no, o sea, se conectan, están conectados en voz, pero sí, no pueden hablar. A ver, Discord no sí es hablar, verdad no que le hablar. le da alguna pájara de vez en cuando, se viene abajo sí. Discord, alguna vez yo sí lo he visto. Tiempo de vuelta y hemos tenido que reiniciarlo todo, hoy. Incluso hubo alguna vez que se vino abajo y nada, y hasta el día siguiente no pudimos hablar aquí la gente. Bueno, quería ver, viste, porque como los servidores que yo tengo con ellos son todos de allá, quería ver alguno de acá, viste, y dije, bueno, voy a ver si en RRS hay alguien así, hablo con alguno en Europa y bueno, funciona. Yo te digo, de hecho aquí ha estado Ariel Zatoni, que es argentino, y no... Sí, esto me parece que pasó hace unos minutos igual, así, empezó hace unos, capaz que 10 minutitos como máximo. Sí, yo creo que ahora, bueno, allí está y en invierno. Pero bueno, no sé. Ah, nada, quería ver más o menos si estaba funcionando, pero bueno. Okay. De este lado está funcionando, así que capaz que sea de aquí. Yo creo que sí. Bueno, suerte con eso, Fran. Toma el habla. Gracias. Dale. Hasta luego, tío. Salute. Vía Arcalem. Dice: por ejemplo, esa skin que llevas a lo mejor ruedas Michelin, no puedes prueba otra skin con otro modelo de neumático, ok. No, esta skin es la más rápida. Esta es la skin amarilla y la skin amarilla en todas las categorías es la skin más rápida. Eso es psicológico. Eso no me lo puedes cambiar, tío. Yo lo tengo yo metido en la cabeza y cuando no hay una skin amarilla ya sé que no voy a ir bien con ese coche. Tampoco es que vaya muy bien ahora, vamos. Pero... Franma 69. Pues Q se lo digan a Rosy.
El Hamilton también creo que lleva un casco amarillo, ¿no? Nada, al final son supersticiones. ¿Te das cuántas supersticiones ahora en el deporte? Y al motor, en todo. Jajaja, que no veo que por probar cambia de skin solo por el modelo de neumático. Franma 69. Dice: no sé por qué esto bota hablan tan mal. Pues se supone que. Que la tía esta es Pichat, la que he puesto. He puesto una tía que me habían recomendado que. Que era de las que mejor hablaba, o sea, imagínate los demás, ¿sabes? Los demás sí seguro que parecen un robot. Bueno, y esta no, pero esta por lo menos se la entiende mejor. Yo hay cosas que no me entiendo, ¿verdad? Franma 69. Dice: parece Machu Picchu. No, hay veces que es verdad que alguna palabra en español como que la lee como otra. Pronunciando en inglés, no sé, unas cosas raras. Está todo puesto en español, ¿eh? Ya a mí se me sirve para no estar leyendo el chat. Lo tengo aquí al lado. Por si me pierdo o no entiendo algo, pero. Pero me sirve, pues eso. No soy tan pro ni voy tan suelto como otros streamers que pueden estar leyendo a la vez que conducen y tal. Necesito un poco más de concentración visual en la pantalla, en la pista. Dice: he leído que si pone una palabra en concreto se raya. Voy a probar si es verdad. Jamón. Vía Arcalem. Dice: no se dice Machu Picchu, se dice Serpa o Tamagotchi. Ranma 69. Dice: gallina. Gallina, no sé. No se queda pillado el bot. Ha dicho bien. Minutos, esto termina. A ver, José Luis, ¿esa es José Luis? No. El sector 1 está en amarillo. Bandera amarilla. A ver, ese que ha cambiado de coche y va. Bandera amarilla. Bandera verde. Pista de segundo sector. Ranma 69. Viene a 30 segundos. Pues no es que dice que si pones gallina lo dice raro, pero al parecer no. No, lo dice bien. Mira, por ahí viene. Ranma 69. José Luis, vamos a ver si lo enganchamos. El José Luis es un mamá. Se acercan coches por detrás. Atento. En el incluso. Banderas atento. Ah, está probando con el coche. Los neumáticos tienen buena temperatura. Ah, no, coño, esta no es. Atento. Bandera amarilla en el segundo sector. Vale, está probando con el coche. Bandera verde en el segundo sector. Se llama Mancete, José Luis, sí. Es bastante cabroncete este colega. A ver, es muy buen piloto y todo eso, la verdad es que es bastante limpio. Escucha, ese. No sé, yo no he tenido el placer de. Bandera verde, pista limpia. Coche, este es el Ford Mustang. Bandera verde. ¿Se ha cogido alguien el Ford Mustang? Ahí está el tío. Mira, fijaros. El Ford Mustang, tío. Dios, qué valor. Claro que sí. Una pista americana en coche americano. En Suzuka con los Tatus entró José Luis y fue tan rápido que yo, que iba segundo, al final quedé último porque hizo que la carrera durará una vuelta más. Sí. Y Arcalem. Tú tienes unos planteamientos y él te los trae. Ese es el Ford. El Ford Mustang, el Ford GT, joder. Sí, el Ford Mustang. Claro, no le entra. Qué guapo, tío. Posición 2. Ah, se ha ido. Bueno, pues. Ah, vale, ahora sí me. Buah. 2-0-3-0 con el Callaway. No me lo puedo creer. ¿Cómo va a marcar ese tiempo? 2-0-3-0. 2-0-3-0. Pues, vale, amigo. Venga, hasta luego. A ver, por defecto trae 6. Y Arcaleman. Vamos a probar al 4, que yo creo que. Si José Luis coge ese coche por algo será.
A ver, es que José Luis en 203 también lo he visto yo con el Audi, que lo estaba cogiendo últimamente muchísimo. Salida libre, a fondo. Ah, no viene nadie, no. Lo he visto rápido en 203 con el Audi. Ahora coge el Callaway y marca un 203. Yo aquí quitándole alas, matándome vivo con el coche en cada curva. Es que no lo entiendo, tío. Y o sea que nos saca un segundo y medio, ¿vale? Bueno. Bueno, nos viene bien siempre que esté en pista porque podemos aprender de él. Y luego sube el soft, que está en unos 90, está bastante bien. Bandera amarilla en el sector 3. Sector 3 con bandera verde. Yo no sé si se gana tiempo con menos ala, con más ala. Yo conduzco prácticamente igual. No sé si eso en tiempo se notará. Hombre, con la recta, lo que sí he notado en carrera, que ya hemos hecho unas cuantas aquí, que les cuesta a la gente cogerme el rebuff. O sea, le cuesta. Y si se me pone en paralelo, pues no lo vamos a tener. Ese José Luis sabe tocar reglajes y sé que juega mucho con el repartidos de frenar. Sí, lo estuvimos hablando el otro día también por aquí, lo de los reglajes, el setup de José Luis. Pero que ya te digo, que al final son manos y pies, ¿sabes? Más que el reglaje te puede dar algunas décimas, medio segundo incluso, te puede hacer que vayas con el coche más seguro. O un poquito más rápido, o eso, como límite le pondría yo medio segundo como mucho. Algunas décimas. Pero es que lo de José Luis es siempre, tío. Eso, aunque le quiten medio segundo, aunque le quite un segundo, sigue siendo el primero. Sí, pero yo sé que él juega mucho con el repartidor de frenado. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. El reparto de frenada, no sé. Vaya, están tirando petardo aquí. Pero ahora estamos mejorando bastante. Thank you.
estoy por aquí. Que con los petardos, tío, están tirando aquí petardos y se ponen los perros locos, tío. Los pobres. No me puedo explicar que. Que es una diversión para algunos. La verdad es que quien haya tenido perro y haya tenido algún perro que le afecta a los petardos, nunca más se plantea el tirar petardos. Pero bueno, pero es lo que hay. Vía Arcalema. La sesión ya ha finalizado. Posición bueno, Fran, me voy a hacer la cenita. En placer haberme pasado por tu canal. Un abrazo, máquina. Venga, tío. Nos vemos en por ahí, en el Discord, en voz o en pista o donde sea. Un abrazo. Vía Arcaleman. Dice. Ok. Bueno, pues esto es lo que hay, porque aquí ya. Ah, estaba probando. Sí, voy a probar con 4 de ala. Pero en carrera. Carrera me gusta ir con 1 de ala. Ya os digo, por la recta y. Cojo antes el rebufo de la gente y me cuesta menos adelantarlo en la recta. Pero ahora en quali vamos a probar con 4 de ala. Bueno, a ver si conducir nada. Ahora. Mira, le doy a conducir. Pero José Luis ya está ahí. A medio segundo. Tócate los huevos, ¿por qué? Ah, no, he salido yo antes que. Uy, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara me ha pasado? Se me ha puesto la pantalla aquí ya. Venga, ahora vamos con 4 de ala. Pero ya os digo que para carrera vamos a ponerle el 1. Vamos a marcar un tiempo con esta. Con este ala. Y ya lo tenemos de referencia para ver si es más rápido. Y ahí creo que es mejor seguir en cuarta, ¿eh? Y al 50% de DTC, de control de tracción. Recordad que estamos llevando el BMW M6, bicharraco, para frenar lo cuesta bastante. Si no es que te quitamos de la carrera de antes, que no nos ha gustado un pelo los errores que hemos cometido. Bueno, 2.04 para Sontag. Muy buen tiempo también. 2.03 para José Luis. En esta última. Wow, 2.03.9. Tienes un tiempo de 2.04.00. Pues. Vamos a probar con el 1 de ahora, pero vamos más rápido con. En 5 minutos esto termina.
electrónica, aquí le quiero tocar esto al 20. Al 20. Vale. Pues vamos a probar con el 1 de ala, pero acabamos de marcar un 203. Está muy bien, muy bien. Primer susto, efectivamente. Tenemos que recordar que vamos con uno de ala y el 50% de tracción se nota bastante. Venga, a ver si nota esto velocidad punta suficiente como para que merezca la pena ir al uno de ala. A ver, a mí me gusta ir al uno de ala por el tema de luego de las batallas. Este sistema es potente en recta, tiene más velocidad punta, les cuesta más cogerte el rebufo, tú adelantas más posiciones, cosas mucho más con rebufo. Pues y antes, la verdad es que no hemos hecho una vuelta espléndida, ¿eh? Antes hemos hecho una vuelta buena, pero no han sido curvas perfectas ni nada de eso. Madre mía, nos saca un segundo José Luis. Qué exagerado. Bueno, vamos mismo en los mismos tiempos. Estamos rodando. Apenas se aprecia la diferencia entre ir con más ala o con menos en tiempo, digo. Guay, la cagao. Bueno, pequeño error en esa curva que nos está penalizando toda esta recta de atrás. Vamos a ver en recta si somos capaces de poner el delta en verde. En ese último sector lo hemos hecho como curva. Pues tampoco es que mejore mucho. Y la diferencia que tienes ahora es de 0.32, más lento que tu mejor vuelta. Estás perdiendo una décima de tu mejor tiempo en los sectores 2 y 3. En el primer sector te dejas una décima de tu mejor tiempo. Creo que lo vamos a poner 3 de ala. Vale, 35 litros. La temperatura, sí, 16 litros, se ve bien. En 32 se llega. Vamos a poner 35 litros. Con 32 se llega, en verdad. Pero bueno, vamos a poner el ala al 3 y ya está. Ya os digo, este setup, lo único que he tocado ha sido... Bueno, esto lo podría dejar también así, no va mal. Bandera cuadros, puesto 2.
35 litros, no he tocado nada aquí. Aquí nada más el ala. Y aquí, bueno, aquí esto es muy personal. Esto es lo del control de tracción. Para que cuando ponga el TCA 4 sea el 50%. Ahí da. Y aquí nada. Dice, hello, venga a por José Luis. Sí, a por José Luis la llevamos clara. Álvaro 91 sin Brasil. Dice, muy buenas. Bueno, Álvaro, a ver si no nos distanciamos mucho de José Luis, no perdemos mucho el rebufo. Y a defendernos de, bueno, Abreu viene fuerte, Losi también, yo sé que es un piloto rápido. Sontag ya ha demostrado antes que también marca buenos tiempos. Y Losi se ha metido aquí el piloto francés que va con el BMW. Va a ser nuestro principal rival de momento. Bueno, vamos a seguir usando la técnica que nos ha dicho Carlos Recio Vázquez, piloto muy rápido de aquí de la comunidad, que es salir con el TC al 5 y salir. El TC no lo voy a tocar, el control de tracción. Álvaro 91. Si salir al 60% del gas. J. Luis es un bot chetado, jajaja. Sí, eso decimos todos, pero sabemos que es mentira. Sabemos que no es verdad. Al 60 y. Ahí, 63. Semáforo verde, a fondo. Bueno, pues no hemos salido excesivamente bien. Vamos a defender aquí el interior. Y que batallen ahí, yo lo siento, pero tengo que defender la posición, chicos. Bueno, a ver si José Luis. Bueno, si es que está ya un segundo, tío. Uf, madre mía. Puta locura, ¿eh? Está un segundo, ya olvidaros del rebufo, que ya no tenemos rebufo. Claro, aquí ha sido donde se nos ha descontrolado antes. En la carrera de antes hemos perdido muchísimas posiciones. Bueno, estoy viendo que Losi también trae un BMW. Y viene bastante fuerte por detrás. Así podemos distanciarnos un poco de él. Sergio. Dice. Vamos, gran grande. Ahí, Sergi, ¿qué dices, tío? Bueno, pues sí, a un segundito que ya estamos del tercer posicionado, así no tendrá rebufo. Por Twitch. Ole, sí, ahora estoy retransmitiendo en Twitch nada más. Jajaja, ayer por YouTube. Sí, ya hoy he empezado a retransmitir en Twitch solo y voy a subir luego los vídeos ya esta noche o mañana a YouTube. ¿Ha pasado algo en el sector 3, bandera amarilla? Lo subo como estreno y. Tercer sector ya en verde. Y así lo podemos ver. Quien no lo haya visto lo puede ver como si fuera un estreno. Al final Twitch no deja los vídeos, no graba los vídeos indefinidamente. YouTube sí. Y tenemos ahí nuestras listas de reproducción de cada campeonato. Muy interesante la página de YouTube de Railroom Spain. Ah, 2 segundos. Me está sacando un segundo por vuelta, efectivamente. Lo que no ha sacado en quali. Ah, fijaros que, bueno, realmente están en batalla, y si están en batalla estarán perdiendo mucho tiempo los pilotos de detrás, pero que no vamos lento, que el soft está en 1.92 y no vamos lento. Y José Luis, nada, intratable. Bandera amarilla en el primer segundo. Estamos rodando en su mismo segundo. Claro, él haciendo 2-3 bajos y nosotros hemos hecho un 2-3-9, 2-3 alto. Rodando, mejor dicho, hemos marcado un 100 en su mismo segundo.
Ahí vamos. El sector 2 ya bueno, tiene. Sontag ha conseguido adelantar a Rossi. Yo aquí no, no sé cuánto me puedo salir, cuánto no. A ver, si terminamos la carrera con un cero de incidente, va a estar muy bien. Bueno, en esta parece que no nos ha sacado tanta diferencia José. El primero acaba de hacer tiempo de vuelta 203.11. Pierdes dos décimas. Sontag también haciendo buenos tiempos. Sector 3 con bandera amarilla. A 3 segundos, sí, no está sacando un segundo por vuelta. Pues nada, pues a este ritmo pues nos va a sacar 8 o 9 segundos. Qué rabia, tío. Cada vez que paso por esta curva me acuerdo de la carrera de antes, de no haber puesto bien el control de tracción y que se me haya girado. Finaliza en 10 minutos. Ya digo que si lo llegas a ver hubiera tenido más cuidado con el gas y no me hubiera o hubiera intentado que no me hubiera pasado aquí. Sí, yo creo que estoy haciendo mejores tiempos con 3 de ala que al uno. Al final sí puedes ganar a lo mejor algo de velocidad de punta, pero no te compensa. El tiempo general de la vuelta no te compensa. Lo has hecho 0.6, más lento que la vuelta más rápida. Neumáticos del lado derecho con poca temperatura. Y ahí en esa curva anterior, la gente se sale mucho por el exterior, yo no sé. Y tiene ahí margen de... eso para salirte bastante y no que no te cuente off track. Y ya que estamos haciendo la carrera, vamos por la mitad de la carrera, llevamos 0 incidentes, ya que llevamos 0 incidentes vamos a intentar mantenerlo. Coño, es humano José Luis, un 204 ha subido del 203, se está poniendo nervioso. Me ha visto a 3 segundos y medio y se ha puesto nervioso, seguro que es eso. Pero en esta vuelta sí que es verdad que no... Bueno, en 2.04, que nosotros nuestra mejor vuelta es 2.04.2, o sea que aún así nos sigue sacando ventaja. Yo creo que ha tenido algún slowdown o algún pequeño susto. En el sector 3 han sacado bandera amarilla. El sector ya en verde. Tienes hecha media carrera. Deberías ir ahorrando combustible, porque como sigas así, no llegas hasta el final. No, el vamos a ahorrar combustible. Llevamos de sobra, tío. Sobra 3 litros que quiera, si no lo ajusto mucho, ¿verdad? A ver, ahí yo no sé cuánto me puedo salir por el exterior. Se supone que no puedes sobrepasar la línea blanca si no te cuenta off track. Nada, no vamos a bajar del 204, pero vamos a marcar buena vuelta. Puesto 2. Bueno, me quedo con que estamos rodando en esta última vuelta. Hemos rodado 3 décimas por encima del tiempo de Jesús Luis. No está nada mal.
José Luis en su 2-0-3, pero nosotros en su 2-0-4. Nada, imposible acercarnos, ¿eh? Se va. Ya se nos pone a 4 segundos, fijaros. Buah. Y por detrás ya os digo que Sontag tiene buen rating, también hay pilotos como Abreu y tal, hay pilotos buenos en pista. Está el Soft en 1.92 y estamos a 5 segundos del siguiente piloto por detrás. Has gastado la mitad de gasolina que tenías en el depósito. Bandera amarilla en el sector. Go, go, Klaus, ¿qué dices, tío? Oye, ahora me ha recordado, te he visto, a los que estábamos corriendo la Fanny y tal, bueno, la Fanny. Que nada, recordaros que este agosto no vamos a hacer campeonato, bueno, estamos haciendo eventos en North Live con diferentes cochecillos. El jueves pasado fue con los NSU, ya lo visteis que nos pasamos de puta madre. Hombre Klaus. Y la semana que viene echaremos con los BMW 235i, que también son muy divertidos. Y nada, echáis dos manguitas así de papilla inversa completa, tal, ya sabéis. Al final estuvimos bastante gente conectada por voz, fue algo así más ameno. No tan con el culo apretado como puede ser un campeonato. Y pachanga eventos divertidos, los jueves de agosto. Bueno, estáis todos invitados y no, os lo comento porque por si no lo habéis escuchado o visto por ahí por el canal. Algún delantera tendremos que meter, seguramente meteremos el Audi TT también algún domingo, digo algún jueves. Y luego ya en septiembre ya empezaremos la nueva Fanny Cup. Sergio. Que a ver qué nos depara. Gracias, Frank. Klaus Martini. Dice. Buenas, Sergio. Ah, y también estuvimos comentando ayer. Me lo ha recordado Sergio. Que os veo y voy recordando cosas. Ayer se nos ocurrió hacer un evento en septiembre, no sé si hacerlo en fin de semana o ya veremos, ya lo iremos hablando, de los streamers que estamos por aquí. Si no vamos a contactar con ningún streamer gordo ni nadie muy conocido, pero sí de todos los que estamos por aquí, pues Rubén retransmite, Darkian tiene su canal, Sergi tiene su canal, al final Rubén Conchuela también, Rey. Bueno, la cantidad de gente de mode, ya sabéis, todos los que estamos por aquí, juntarnos, decidir un combo que nos gusta a todos y hacer un eventito así entre todos los que streameamos y estamos por aquí. Bueno, pues al final, pues eso, pues compartir audiencia y mostrarnos a los demás canales, no sé. Y si os parece bien la idea, pues ya sabéis que todos los que tengáis algún canal estáis invitados y nada. Y aportad ideas, a ver qué combo Klaus Martín hacemos y todo eso. Tengo mala cobertura y me pierdo lo que cuentas. Sergio. Dice. La streamer Capolee mola. Sí, mola. Incidentes en el primer sector. Luego ya lo estuvimos comentando, ¿no? Luego si sale bien todo y tal, ya igual hacemos algún evento un poco más ambicioso más adelante. O se lo decimos a Uriloki de mazazos o alguien de por aquí que se encargue de contactar con streamers más un poco más potentes, ¿no? Más conocidos, con más visualizaciones, más suscriptores. Y bueno, pero eso ya sería otro evento y otro concepto de momento la idea es algo más familiar y el único requisito es eso, que
que streames, que tengas tu canal y streames de vez en cuando en Riot Room, o sea, de por aquí de la casa, que te conozcamos y... 5 minutos para que se termine la gasolina. Y así tiene la gente también la posibilidad de hacer un multi-stream ahí con todos los onboards. No sé si haremos retransmisión oficial, retransmisión general, pero bueno, la idea también es estar todos conectados ahí en el canal de voz, compartir opiniones. Yo recomendaría usar, o pondría incluso obligatorio el usar el Push to Talk para no molestar al resto de canal, de gente que está streameando. Pero sería curioso juntarnos ahí unos cuantos. No sé cuánto podríamos llegar a estar, la verdad es que estamos bastante, porque hay mucha gente que streamea. Sector 2 con bandera verde, ha pasado algo en el sector. Y siempre puede aprender, oye, pues mira, pues no sabía que tú streameabas, pues mira, pues... Última vuelta. ¿Sabes? Compartimos la experiencia. Bueno, última vuelta. Me enrollo a hablar y se me va la pinza. Bueno, por lo menos en esta carrera no hemos tenido ningún fallo gordo, cero incidentes. Dice, se ha puesto de moda el streaming. Sí, la verdad es que nosotros aquí en RRS siempre hemos hecho este último año sobre todo. Sí, ahora retransmite todo el mundo, de verdad. Nosotros aquí en RRS siempre hemos estado retransmitiendo las carreras y los campeonatos que teníamos por aquí o de alguna comunidad amiga o de lo que sea, de manera así oficial, ¿no? De manera la carrera general, con el modo espectador, con los overlays y todo eso. Pero sí que es verdad que yo ahora, desde que estoy retransmitiendo en onboard, parece que ha subido incluso las visualizaciones. A ver, yo no sé si está relacionado con la onboard o con el tiempo de retransmisión, porque al final hacer vídeos también te tiras más tiempo retransmitiendo y es normal tener más visualizaciones si el vídeo dura más. No sabía por dónde adelantarlo. Tiene que haberlo adelantado por el interior, la verdad. La trazada buena es la que he hecho. Bueno, pues eso. Sergio dice, Fran, una consulta de la gente de Streamer Racer, ¿se sabe algo? No hacen ningún champ. Ah, pues ha estado por aquí esta mañana Sergio Mengual y estaba ahí también Ginovar y Rubén Artiaga. No, de momento creo que no van a hacer ningún campeonato. Ginovar tenía ganilla, pero de momento creo que no van a hacer ningún campeonato. Cabrón. ¿Qué lleva aquí dentro? ¿Qué lleva aquí dentro, tío? ¿Qué llevas dentro? ¿Cuántos hacks llevas? Sergio dice, bueno, algo harán cuando se aburran. Sí, Mauricio seguramente Sergio también estará por ahí pidiendo ya campeonatos de Street Racer. Has cogido tú el testigo de los champs, Sergio. Pues aquí en RRS no paramos de hacer campeonatos. Jajaja. Huertón dice, la he cagado en la última. Iban 2-7 por ahí, hostia. Madre mía, 2-7. Nosotros no hemos bajado ni al 3. Bueno, nos hemos desquitado de la carrera de antes, tío. Sergio, que hemos tenido una mierda de carrera y hemos terminado en posiciones muy, muy malas. Sí, parece que no, pero está ahí detrás de José Luis. Bueno, no sé a cuánto hemos quedado, a ver, a 5 segundos quizá, o... bueno, porque habrá levantado, hemos terminado a 2 segundos, pero porque habrá levantado el pie y ya, bueno, sí, en la última vuelta dice que la he hecho como el culo, pero que fijaros, tío, 2-3-1, o sea, 9 décimas de diferencia.
tendrá mejor suerte. Y al 2-0-4 ha bajado tanto Sontag como Abreu, ya está rodando en 2-0-4-7 también. Oye, me llama, ahora a la vuelta. Alex Abreu García. Dice: hola, buena carrera, aunque imposible seguirles, gracias por la info el otro día del ala. Tenía una llamada. Está viendo esto. Si es que fijaros, tío. Quedo segundo y pillo 3 puntos. 3 mierdas de puntillo. 2080. 94 de reputación. Estábamos ya casi en 96 aquí. Han pegado un salazo desde casi 2 puntos para abajo. Pues. Bueno. Y. A ver, se supone que es a las GT3 Road America a la y media, son y 15. Bueno, pero lo abren siempre antes, ¿no? De hecho, yo creo que ya debería estar abierto. Vamos a intentar marcar aquí campeonato Nord. Me he equivocado. En competiciones, eso. Voy a intentar marcar una vuelta, coño, en Spa con el GT3, que nos hemos quedado antes a media y a ver, ahora me estoy dando cuenta al coger el Callaway, de haber cogido antes el BMW y ahora coger el Callaway, me estoy dando cuenta que no me gusta la configuración que llevaba yo con el Callaway, tío. De hecho 2.18.2, yo aquí había marcado 2.17 bajo, pero bueno, Callaway, bueno, mira, el primero es un Callaway, pero la vez que lo pilla, venga, vamos a ponerlo 2.16.0, joder.
A ver, Alex Abreu, buena carrera, aunque imposible seguirle, sí, a José Luis no hay manera de seguirle, tío. Yo no sé cómo lo hace Stradi, hay alguna carrera parece que le sigue las telas, pero no lo entiendo. Gracias por la info el otro día de Lala. A ver, mira, el BMW lo he estado llevando al 1. Y ahora he vuelto. Esta última carrera la he hecho al 3. Cuando yo te lo dije, creo que la llevaba al 4 de ala. O sea que fíjate que, bueno, creo que al 4 ha sido con el que mejor he podido bajar al 203. Pero no me gusta llevar tanta ala, tío. Alex Abreu García. Dice. Sí, me dijiste ala a cuatro. Sí, pues ya te digo, luego la he llevado al 1. Ayer la estuve Alex llevando al Abreu 1. García. Dice. La verdad que me va bien. Vale, pues ya está, pues perfecto. Y ya te digo, y en esta última carrera he hecho alguna prueba que además de 4 de ala y al final lo he dejado en 3. O sea que al final prueba. No porque lleven menos ala vais más rápido en tiempos de vuelta, ¿sabes? Joder, qué mal, ¿no? Tío. A ver, voy a reiniciar. Venga, vamos a intentar dar una vuelta medio óptima aquí en Spa y nos volvemos al server y ya hacemos la última carrera ahí en Road America. Bueno, ahora estoy llevando el Callaway, el coche que llevé en las 2,4 horas de Spa, que ahí tenéis la carrera en YouTube. Joder, tío, qué mal salgo de ahí. Es muy difícil, la verdad es que el adaptarte de un coche a otro, el hacer el cambio así de. Y bueno, y si estás llevando un delantera y cambia a un trasero y luego cambia otra vez a un delantera, eso ya necesita un periodo de adaptación, yo por lo menos. A ver, el que tenemos delante es el primero, ¿no? Sí, ha hecho un 2.16.0, es un tiempazo. Pues ahí casi lo perdemos. Aquí es que tenemos mucho subviraje, tío. Claro, estoy acostumbrado ahora mismo al BMW, no sé si probarlo aquí. ¿Qué dices, tío? Voy a probar. Voy a probar el BMW, tío. No sé por qué no cogí yo el BMW aquí. ¿Por qué no frenaba mucho? Con el cual voy a ir a 18.2. A ver, voy a ver si está en arranques de. Ah, pues mira, ya está. Pues nada, pues para adentro. La skin amarilla, que es la que más corre. Voy a hacer un cigarrito, tío. Bueno, pues esto es lo que tiene el arranque, que como habéis visto, en la primera arranque que hemos echado, hemos tenido un fallo gordísimo en la primera vuelta. Y en la cual hemos perdido muchísimo, muchísimo rating. No es por obsesionarme, pero bueno, al final son carreras, ¿no? De la experiencia que nos tenemos que llevar es, pues eso, que en cualquier mínimo descuido estamos haciendo carreras constantemente, sean rankings, sea lo que sea, en cualquier mínimo descuido te puedes ir contra el muro, o bueno, derrapar o lo que sea. Joder, que están todos. Mira, ahí tenemos el BMW. ¿Qué cámara es esta? Vamos a poner la cámara. A ver si está. Acción, esta. Yo creo que más cercana a la cámara. Me voy a hacer un cigarrito y ahora ya entramos a seguir dando vueltas con el BMW. Bueno, aquí las veces que he probado el Callaway no me gusta porque tiene mucho subviraje y no tengo ganas de ponerme a tocar el setup. Tampoco controlo mucho yo de setup como para quitarle ese subviraje. Rubén Artiaga también la está probando y lo mismo, dice que no le consigue quitarle del todo ese
Eso que cuando acelera, pues se te vaya un poco de atrás. Es que lo que buscamos, torcer de atrás, ¿no? Poder acelerar antes de salir de la curva. Sin embargo, el BMW va muy equilibrado en este circuito, aquí en Rueda América, va perfecto. Incluso lo hemos estado llevando al uno de ala y ya os digo que va muy bien. En tiempos, más que en conducción, lo noto yo en tiempos, que cuesta más bajar al 2.03 si es el caso, que con el 4 de ala sí lo hemos conseguido. Esta es la última curva, ya te da acceso ahí a la línea a la recta de meta. Desconozco, tío, cuánto llevará de ala José Luis. Dice Kaleman que juega mucho con el reparto de frenada. Ahora vamos a hacer pruebas. Venga, vamos a probar el BMW con el reparto de frenada muy adelante y con el reparto de frenada muy atrás. Vamos a ver las diferencias que hay. Diferencia teóricamente, pues en teoría, cuanto más retrasa el reparto de frenada, pues más te gira de atrás en frenada, más mejor entrará en curva. Claro, hasta cierto límite, pues se te puede descontrolar bastante y se supone que frenará un poco menos. Y cuanto más adelante, pues un poco más de subiraje a la entrada en curva, tiene más posibilidad de bloquear el eje delantero, pero se supone que frena más. Esa es la teoría. Ahora vamos a probarla y ya no es si es mejor una cosa u otra, sino en qué circuito es mejor, en qué sector, en qué curva es mejor una cosa y la otra. Si se nota en los tiempos o nada más lo notas en el punto de frenada, que lo tienes que retrasar o adelantar. Bueno, es que hay tantos parámetros que se hace bastante complejo. Nada más tocando una simple cosa aquí en el setup, que es el reparto de frenada. Bueno, de primera vamos a ponerlo así. Así se supone que para una carrera de resistencia te gastaría, o sea, el reparto de frenada, que te frena el 50% la de adelante y la de atrás, pues sería mejor para conservar rueda delantera. La rueda directrices, que son el eje delantero, son las que más se desgastan. Entonces, pues bueno, así en una carrera de resistencia, yo recuerdo en la de Spa de 2,4 horas que lo eché todo lo para atrás posible. De todas formas, eso lo puede ir tocando en carrera. Creo que sí, se puede mapear este parámetro. Bueno, vamos a probarlo así. A ver, carga aerodinámica al 3. Vamos a dejarlo al 4. Lo vamos a dejar al 4, que ha sido con el que, con el ala que mejor tiempo hemos hecho, un 2.039. Hemos bajado al 203, pero bueno. Bueno, ya está por aquí José Luis. A ver, control de tracción al 4. Bueno, prueba. Quedan 16 minutos. Vamos a hacer la prueba de la presión de neumático, digo, la reparto de frenada al 50%, 50-50. Están aproximados. Mira que viene. Te han sacado banderas. Buah, de momento he frenado ahí y he notado yo que me ha torcido bastante. Por un lado, claro, es que depende de las curvas, te interesa meter el coche mejor o no. O sea, este que lleva un... Oye, hay mucha gente que se coge el Ford, ¿no? Ese coño de coche, ¿eh? Ah, un McLaren, joder. Me parece un Ferrari, tío. Wow, parece que no frena tanto.
no se me descontrola de atrás, no se me cruza, no... Va bien, va, el BMW va bien flojillo, va para que no se te cruce cuando bloquea. No llega a descontrolarse la parte trasera, con el reparto tan echado para atrás. Pero no frenas tanto como cuando hemos ido al 60-40. Yo creo que 60-40 es un término intermedio. 70-30 ya sería demasiado sobrecalentar los neumáticos, los frenos de delante. Bueno, ahí parece que me gira mejor, ¿no? Sí. A ver, todo es también acostumbrarse. Es decir, si esto es lo mejor o así es como mejor tiempo hago, como más seguro voy. Al final acostumbrarse y adaptarlo a tu... incorporar eso a tu estilo de conducción. De todas formas no me gusta mucho como... No tengo yo problemas con el BMW de entrada en curva, en este circuito en concreto. ¿Sabes? Que todo hay que probarlo dependiendo del circuito en el que tengo. No, ve ahí me entra demasiado bien cuando estoy frenando y giro el volante. Vale, pues estoy notando que no va mal, pero vamos a probarlo al revés. Aquí se supone que voy a poder frenar un poco más tarde. Vale, el TC, correcto. A ver, que viene tráfico. El Mercedes. Pues frenamos. Qué guapo está el Mercedes ese, tío. La skin de ese Mercedes. Me mola un puñado el rojo ese y... No sé, por detrás no parece un Mercedes. Claro, seguramente pueda frenar un poco más con el 70-30, pero bloquearé más los frenos y tampoco es bueno para hacer plano y todo eso. Bueno, vamos a esperarnos, vamos a darle su tiempo. Está el colega a lo mejor en vuelta y lo estamos jodiendo. Sector 3 con bandera amarilla. Pensando, diciendo, mira, la mejor vuelta que he hecho es 2.03, vale, hemos bajado al 2.03, hemos bajado del 2.04, pero es que, aunque yo hiciera en carrera 2.039, 2.039, 2.039, o sea, todas las vueltas en ese tiempo, aún así, José Luis no ganaría, porque luego él en carrera hace 2.030, 2.032, 2.034, Bueno, lo adelantamos aquí, que aquí no le molestamos. Bueno, lo adelantamos. A ver si somos capaces de adelantar. 13. Joder. Temperatura de freno, supongo. No, esto es lo que yo decía, que con el 1 de ala quizá no tenga el tiempo de vuelta tan bajo. Pero sí que es verdad que cuando estás en batalla, en el sector 2, no estás rodando en tus mejores tiempos y cuando estás en batalla te permite ese plus en la recta tan larga, el no llevar ala, pues coge el rebufo súper bien incidentes en el y lo supera sector, bastante bien. Neumáticos de la derecha fríos. Bueno, el primer sector ya lo tendrá morado José Luis seguramente. Hemos ido un poco largo. Y ahí hemos pisado un poquito de cerca. Bueno.
suena las gomas, tío. Bueno, estoy viendo también que. Que no sé, el 60-40 va muy bien. O sea, que no vamos a cambiar. Quedan 10 minutos. Ahí me he colado. Me pensaba que podía frenar mucho más. Y iba a ser que no. Bandera verde en el sector. Cuenta off track, tío, te sale ahí todo lo que quieras y no te cuenta off track. Sabrá el juego que no ganas ahí tiempo. Puesto 4, acabas de hacer tu mejor vuelta hasta el momento. Eres ahora 0.7, más lento que el líder. Bueno, son tajas, marcamos el tiempo de final. Mira ahí si no ha marcado el off track. A ver, creo que lo tenía yo mapeado eso de. Ah, vale, pues sí. Bueno, no voy a salir para. Está en amarillo. Atento. Para probar. Bandera amarilla. Bandera verde. Todo libre. Atento. Bandera azul. El cuarto de final al 60%. 60-40. Así lo vamos a dejar. Va perfecto. Quizás 65%. Pero sí. Bueno, pues fijaros, eso se puede, es una de las cosas que se puede mapear también. El reparto de frenador lo puedes tocar. Estáis a lo mejor una carrera muy larga y queréis cuando vas cargado, no sé, tener un reparto de frenada diferente a cuando vas descargado o cosas de esas, o ir ajustándolo conforme va pasando la carrera, pues lo podéis mapear. Yo tengo mapeado, no sé si por defecto es las corcheas esa, yo lo tengo puesto en el teclado. Al final hay muchas cosas que se pueden mapear, ¿no? El espejo virtual con la tecla 9. Y el control de tracción lo tengo puesto en el 1 y el 2 para tocar el control de tracción. Hay gente que incluso lo toca dependiendo de la curva en la que esté. Yo se lo pongo dependiendo. Normalmente voy a. Con el BMW al 50% de control de tracción. Con el Callaway lo pongo al 60%, no al 40%. Bueno, vamos a ver si damos una vuelta en condiciones, porque ese 205.5 no me gusta. Y vamos mejorando ese tiempo. Uf, casi nos salimos. Mejorando bastante. Aunque no ha penalizado también esa salida de curva. La hemos hecho antes mejor. Uf, primer sector nuestro. O sea, vamos a muy buen tiempo. Ahí también hemos mejorado bastante. Ahí también. Bueno, pues vamos a mejorar. Segundo sector con bandera verde. Va a
bastante el tiempo. Vamos a mejorar un 2.04.3, puede ser. El más rápido de todos, 2.04.2. Esta vuelta has hecho un tiempo de 2.04.13. Has perdido una décima en el tercer sector. En 5 minutos esto finaliza. Minutos de combustible. También parece que la hemos hecho un poco mejor. Bueno, al límite. Bandera amarilla en el primer sector. Has gastado la mitad de combustible que tenías. Venga, vamos a ver si mejoremos un poquito más. La vuelta, estamos ahí. No sé. Nada, ahí es mejor en tercera, ¿eh? Incluso fue una antes. Bueno, pues este es nuestro ritmo de carrera, 2.04 y medio, más o menos. El tiempo de vuelta que has hecho es no tenemos mucho tráfico, podemos mantener eso. 4.2. Bueno, ¿qué? ¿Y José Luis dónde está? ¿Cuánto estamos? Estamos 28, vale, está bien la cosa. A ver, José Luis, ¿qué no me acabo de vuelta? Termina en 2 minutos. José Luis es que estará probando cosas raras. Ah, no, pues se ha salido. Se ha salido, no está aquí. Bueno, tenemos el Callaway de Sontag a medio segundito. Va a ser con el que vamos a rivalizar ahí las primeras curvas. Mankiewicz no ha bajado del 2.05 y ya los siguientes no han bajado del 2.05. Si estamos a por la victoria o por lo menos hacer podio y hacemos buena carrera. A ver, Sontag, ¿dónde estás aquí? El Stradi está jugando a Song of Horror, un juego de miedo.
carreras todos los días. Se pega un tute, la verdad. Yo este fin de semana, pues vale, estoy aquí un poco más activo, pero normalmente no. Bueno, pues... Esto se ha acabado. Bandera cuadros. Puesto 1. Ha finalizado la sesión. Posición 1. Lo vamos a dejar así. 60-40 y 4 de ala. Yo creo que está grabado, sí. Lo sobrescribo y ya está. Nada, volvemos al 4 de ala. Hemos estado haciendo algunas carreras con 1. Y lo que comentábamos, que nos va bien cuando tenemos que pillar el rebufo y adelantar a alguien, o cuando tenemos que defendernos de alguien que viene con rebufo. El tener menos alas es un plus, sobre todo en la recta tan larga que tiene Road America. Pero en tiempo de vuelta yo creo que en 4 de alas vamos un poquito más rápido. Nos estamos acercando al 2-0-3, que es en el segundo que está rodando José Luis. Bueno, vamos al lío. 35 litros, yo el fuel no lo toco en quali porque no quiero liarla luego, que ya me pasa muchas veces de salir en carrera con fuel de quali y me da mucha rabia. Te da mucha rabia las 3 primeras veces y las 10 primeras y bueno, todas las veces que me ha pasado. Yo estoy hecho mucho ya al BMW y me gusta tanto el Road America que se me da medianamente bien. Buah, ahí me he ido largo. Ahí hay que frenar en el 300. Estoy intentando frenar después del 300, pero es que hay que frenar en el 300. Ahí hemos salido bien. Bueno, pues yo creo que vamos a estar ahí con Sontag en ese tiempo. La última vuelta es de 2-0-4-3. Buen tiempo, vamos a ver, porque yo creo que lo podemos mejorar en la conexión. Pues me ha ido larguísimo. Venimos mejorando el tiempo. Yo creo que va a ser esta la vuelta buena. No hemos ido bastante largo, pero sin perder mucho tiempo. Thank you.
hay curvas como esa de antes, me da la sensación de que la hemos hecho bien, mejor que antes. Y no lo veo en el tiempo, tío. Nada, pues hay en ese 2041 2040, este es muy difícil bajar 203. Esta es tu mejor vuelta personal. Tienes un buen tiempo en el tercer sector. Ay, cada vez me estoy yendo más largo. Ahí me da a mí la sensación de que salió mejor que antes, pero en tiempo no me tuve mucho. Estás perdiendo una décima de tu mejor tiempo en el sector 2. Claro, no puedo hacerlo de el 60%. Sería un poco raro. ¿Qué era lo que nos había dicho Carlos Recio? ¿El acelerador o el embrague? El gas, ¿verdad? Sí, era el gas. Salía al 60%. Vale. A ver si se frena. Al 60%. No sé yo, creo que se activa el control de tracción. Bueno, vamos al lío. Esto ya finalizó. Bandera cuadrada. Salió el MotoGP. Con los dos pilotos que hemos bajado del 205, está bien. El santaje se va fuerte, tío. Mankiewicz, español. Joder. Garretas Carrasco. Hoffman, Lima. Este piloto va muy bien con los DTM del 92. Lima no ha ganado antes en alguna carrera, creo.
Ah, Alejandro también. No ha podido clasificar bien ahora. Bueno, aquí no vamos a tocar nada, nos vamos a pista y vamos a conducir. Bueno, vamos al lío. Nada, recuperando un poco de reputación y de rating, lo que hemos perdido en la carrera de. En la primera arranque que hemos hecho en este directo. La verdad es que no lo hemos hecho de todo. 15 minutos. Sobre todo tienes que estar concentrado. ¡Vamos, a fondo! Wow, cada vez algo peor. Bandera amarilla en el sector 3. Es que el embrague no tenía que verlo. Estoy tonto. El embrague no tengo que usarlo. Sector 3 con bandera verde. Wow. Dios, cómo frena tanto ese tipo ahí. Yo lo que traigo por detrás. Bueno, pues nada, pues aquí a intentar remontar, que no se me vaya mucho Sontag, que parece que se le ha metido un coche delante. Pues cuatro incidentes ya, me cago en la mano. Sector 1 con bandera verde. Bien hecho, uno menos. Si me puedo distanciar de ellos. Pues qué buena, tío. Bueno, Sontag ya va primero. Va a estar difícil darle caza. Y este también parece que va fuerte. A ver si para la recta de meta tenemos rebufo del siguiente piloto y podemos acercarnos un poco. Ahí ha tenido que contra volante A, se la ha tenido pérdida de tracción. Creo que no dispone de rebufo.
Puesto 3. Estás calcando los tiempos. No ves que si tiene menos aerodinámica que yo. Ha pasado algo en el sector 3. Bandera amarilla. Eso es lo que pasa. No sé si es mejor ir con uno de ala para batallar bien. El sector 3 ya tiene bandera verde. Nos hemos separado un poco. Eso es bueno. A ver, ahora llevo 4 de ala. Claro, en estas ocasiones es cuando te acuerdas de llevar menos ala. Estamos rodando igual en Santa Gilla. No está difícil alcanzarlo. Segundo y medio. Sector 3 con bandera amarilla. Posición 2. Sector 3. Bueno, 2.046 es buen tiempo. 2.04 y medio, si puedo así, seguramente lo me acerqué bastante. Ahora, si tengo cagadas como esta, pues... pegando 8 minutitos y así somos capaces de acercarnos ahí al segundito, a las 8 décimas esas que nos va a dar rebufo. Eso es ahora en el nuevo paso por línea de meta en esa recta tener un poco de rebufo. Ahora mismo ya empezaríamos a tener un poco de rebufo. Segundo sector ya en verde. Y poder disputar la primera posición. ¿No ves? Ya he visto a más de uno que se sale mucho de aquí. No sé si es porque se puede o porque están haciendo ostras y se han colado. Vale, ahí hemos salido bien. Bueno, igual hacemos muy buen tiempo, ¿eh? Un 2.040 vamos a hacer ahora. Ahí la estamos cogiendo todo rebufo, 2.03. 9.9. Hemos tenido que recuperar todas las posiciones que hemos perdido en la salida, que la hemos hecho realmente mal. Bueno, hemos llegado. Ahora se trata de adelantar, lo que tampoco va a ser nada fácil. A ver en esta. Wow,
límite de ropa. Bueno, no estoy jugando mucho. Me voy a esperar a la recta. El trazo es muy distinto. Entonces ahí puede venir. Puede venir la posibilidad de tener incidentes. Bueno, no tengo nada de aerodinámica aquí detrás, tío. Es difícil de ir pegado, tan pegado a otro coche. Porque no se ve nada de pista, no tiene, pierde totalmente la referencia y todo. Bandera amarilla en el sector 2. Bandera verde en el segundo sector. Oh, me he colado, sí. Esta yo diría que él va con menos alas que yo. Pues sí es verdad que fijaros, estamos perdiendo. Vamos, estamos rodando casi un segundo más lento. Que nuestra mejor vuelta, claro. Presiónalo a ver si pierde la concentración. Aquí he visto yo dónde más falla. A ver si lo puedo dar aquí en casa. Que va, es que el Caraway frena muy bien, tío. Va a estar complicado, ¿eh? Chicos, si te comen madre mía, si yo estoy en el piano interior y tú te comes, o sea, si yo estoy en el interior y tú te comes el piano interior, pues imagínate el espacio que me has dejado. Suficiente de él para que no tenga rebufo en la siguiente recta, si no nos va a pasar seguramente, ya que creo que tiene menos ala que nosotros. Ahí le estamos sacando un poco de tiempo, creo. A ver si rodar, estábamos rodando nosotros casi medio segundo por encima, o sea, más rápido. Parece que no estamos distanciando un poco. Vale,
si habrá tenido off track seguramente. No sé si ha cloud down, pero off track sí. Sí, nosotros estamos rodando en eso, en el 2.04. Es verdad que la última vuelta con el Sontag este delante no, no hemos podido rodar en esa. Pero mira, el colega ha desacolado un poco ahí y no me ha dejado espacio, la ha asumido y me ha dejado pasar. La verdad es que eso, o sea, el plan que se agradece muchísimo. Es un campeonato privado de alguna comunidad o algo, no, no sorprende tanto, pero en rankings que te dejen pasar es muy raro. Ha reconocido que tenía yo un poquito más de ritmo que él, ¿no? Sí. Me sigue echando luces, yo no sé por qué. A lo mejor es que tenía un slowdown y no me ha dejado pasar. Y como le he echado yo luces, igual me está echando luces. Yo creo que la maniobra estaba clara, estábamos en paralelo los dos, yo por el interior y él ha pisado el piano interior, o sea que decime qué espacio me ha dejado, ¿no? Bueno, por suerte que no está José Luis en pista, que ha estado en la sesión de práctica. Yo he visto ahí apuntar a un José Luis, un J. Luis. No sé si era él, pero se ve que se ha tenido que ir por lo que sea y suerte de que no está en pista, vamos a poder ganar esta carrera si no la cagamos en estas dos curvas que quedan. Lo que sí es verdad que nos hemos hinchado de incidentes, 9 incidentes de 30. Normalmente creo que la última la hemos completado con 0 incidentes. Directo ya para base. Han sacado una bandera verde en el sector 2. Muy bien, tío. Has conducido de maravilla. Bueno, bueno, está bien. Va carrero, ¿eh? Está muy bien. Claro, es que la salida he perdido ahí no sé cuántas posiciones, no me acuerdo. He perdido 5 o 6 posiciones. Me he visto el quinto y el sexto, sí. Y hemos tenido que ir remontando. Nos ha costado remontar ahí a un verde y era un BMW, no sé, negro y blanco. Y luego ya. Ha habido una curva que hemos adelantado a 3, ha estado bastante bien. .039 hemos marcado. No me he fijado, pero 0399. A ver, venga, por curiosidad, los 9 incidentes esos que hemos tenido. Yo creo que me van a quitar reputación, tío. Y vamos a intentar dar una vuelta a Spa con el BMW. Con el Callaway no lo hemos conseguido. Mira, 4 puntitos. Bueno, ya estamos recuperando ahí los 20 puntos que hemos perdido esta tarde. Madre mía, qué cafrada. He llegado al 18. Buah, es que fallo mío completo. Competiciones, venga, sí. Vale, yo voy a cogerme el BMW. Estoy viendo que con el Callaway no sé cómo hice las 2,4 horas. La verdad es que me salía un buen tiempo. Me salió un 7.0 o 7.1. 7.1 me salió. Entonces ya me flipé. Y digo, venga, las 2,4 horas de Spa con el Callaway. Pero no, me voy a coger este. Voy a poner este fantasma de Vito Caccelli.
vamos a coger el MS3, M6, la skin amarilla, que es la que más corre, como siempre decimos. Ahora todo el mundo, tío, cogiéndose el Audi. Yo es que el Audi no lo controlo, se me cruza. Se me cruza en entrada a curva, tío. Va muy bien, tuerce mucho. Yo se ve que meto mucho volante. Soy un poco cafre para eso y... A ver, aquí no, tanto no. Vamos a coger... Nada, no vamos a tocar nada. No vamos a tocar nada. Nada, nada. Tres de ala, venga. Eso sí. Esto, nada, venga. Vamos para adentro. Bueno, aquí en Spa, que hay una competición aquí de Reino, termina en una hora. Vamos a ver si mejoramos un tiempo que tenemos de 18-8, creo. Nosotros en Ranked hemos hecho 17-1. Es verdad que con menos gasolina, aquí en Leaderboard normalmente lleva 50 litros de gasolina. Pues lleva el peso de como si fuera 50 litros de gasolina. Qué mal. Pilla los baches esos de piano, pierdes tiempo, pierdes tracción. Vamos a reiniciar, venga. Y no he frenado mal, en la primera curva no he frenado mal del todo. Ah, ya sé que me está fallando aquí esto. No sé qué tiempo habrá hecho el BMW ese, pero nosotros vamos a hacer un segundo más. Creo. Oh, qué mal. Vamos a ver aquí cómo frenamos. Sí, vamos a ver un segundito. 2.17 vamos a hacer, creo. Harto, pero... no. 2.18.0, vaya mierda. Bueno, pues 2.18.0. Así se va a quedar. Otra leaderboard. Ya ves tú. Ah, bueno, porque todavía no se ha actualizado. No se ha actualizado, eh. Astral Leaderboard.
Nada, no se actualiza, tío. Sigue estando con el colorway. Es que no me lo ha marcado. Sí, ¿no? A ver. Escape. Return to the garage. Astral Leader Bar. Así la ha cogido ahora. Uy. Ahora sí. El 52, FIFO. Si es que en 17 está todo el mundo. Sí, 17 yo creo que podríamos marcar. 17 harto. Estaríamos por aquí con Javier Rodríguez. O Josep Herbas. Va, Carlos Recio, fijaros. Carlos Recio Vázquez, un 2.16.9. Tiempazo, ¿eh? Con el Audi, tío. Es que hay mucho Audi. Callaway también. El BMW este de David Tocacheri. Nada más el nombre ya me asusta. Robert Wessenmüller, que desarrollador de Sector 3, va siempre muy fuerte. Con el BMW se lo coge mucho, el BMW. Mira, aquí otro piloto de balas. También 17. Ricardo Borgia también 17. Bueno. Vamos a salir. Volver al juego, multijugador. Y yo creo que nos vamos a echar ya la última. A ver quién es por aquí, Diego Jiménez. Venga, pues vamos para adentro. Ya, por hacer la gracia completa con el BMW. Sí, vamos a seguir con el 4 de ala. Con el 1 pillamos más rápido el rebufo y podemos adelantar, y nos podemos defender también cuando vienen con rebufo, pero somos más rápidos, el tiempo por vuelta sale mejor con 4 de ala que con 1. Buenas, Marky, ¿qué tal? Bueno. Ahí estamos. De momento, pocos pilotos en pista, ahí quedan 28 minutos y... De Jiménez con ese BMW. La verdad es que hay mucha gente que se está cogiendo el BMW también. El BMW yo creo que va muy equilibrado y va realmente bien en este circuito. Vamos. Más podemos probar del coche. Pues sí que va bien, tío. Sí que va bien. ¿Qué quieres hacer? Estamos rodando en 2.03. O sea, estamos rodando en 2.04 y hemos bajado al 2.03. En quali podemos probar a bajarle el combustible. A ver si eso nos da un extra. Venga, para que entre un poquito mejor, vamos a tocarle la convergencia. Bauerman dice: hola Fran, ¿te has caído de alguna carrera en servidor ranked a lo largo del día? No me he caído de ninguna carrera, tío. No, se ha pasado por aquí, no he sabido reconocer la voz, pero se ha pasado... alguien de Sudamérica para preguntarme si tenía problemas con Discord. Que allí en Sudamérica se ve que los servidores de Discord van fatal. No.
Y de Raid Run sí que es verdad que el otro día, ayer o antes de ayer, me costaba. Yo hacía así, configuración del auto. 20 minutos para finalizar. Y, no, y le costaba entrar aquí. Le costaba y le daba para atrás y se me quedaba, ¿sabes? Y iba raro Raid Run, iba, tardaba mucho en ciertas cosas, incluso lo tuve que reiniciar. Pero hoy no. Hoy me ha pasado que en multijugador le daba a actualizar la lista de servidores y me salía en blanco, no me salía ningún servidor. Ariel, vente. ¿Qué hace Ariel ahí? Vente a voz. Tonto. Y entonces ya Kalema me ha dicho. Powerman Bueno, dime. dice: No, no hablo de Race Room, es que he visto algunos directos y vaya cantidad de gente saliéndose del servidor a la vez o al cambiar de sesión. Eso ya le pasó el miércoles a Stradi, ha sido lo más el más sonado. Y digo yo que a alguno de los que le pase, a ver, cuando pasa estas cosas, lo interesante que lo puedes. Puedes crear un hilo en la web de Sector 3, en la página de Sector 3, en los foros, en el foro, pues puedes crear un hilo del problema que has tenido y que lo vayan reportando ahí la gente. Entonces, pues bueno, que Bauerman tengan dice: eso para corregirlo He en alguna llegado a ver un actualización. directo en el que había más de 20 personas en práctica y en la carrera solo quedar 5 en GT3 Road America. Hostia, pues no. Yo el rato que llevo yo, esta es la tercera o cuarta arranque que me he hecho y no. No he tenido ese problema, tío. No lo he visto. Bueno, no me he fijado en la gente que ha ido terminando, pero no lo he visto eso, tío. A ver, hemos tocado un poco la convergencia para que entre un poco mejor en curva y salida de curva La salida del pit va está muy bien libre. el coche. No sé, yo creo que puedo acelerar bastante bien y tal. Atento, frenos fríos. A ver, que siempre se me olvida y digo que no se me va a dar la Bandera oportunidad. blanca. En el piloto ese que lleva Bandera el amarilla en BMW, el primer sector. a ese hemos tenido que adelantar en una carrera. Y me ha costado un poquillo, la verdad. Bueno, el coche va bien, el 4 de ala va perfecto. Bandera verde en el sector. Aquí no, aquí parece que entra un poco mejor. La convergencia sí, aquí yo creo que también. Son curvas que hay que hacer a fondo y asegurarte de que no las vas a hacer. Bandera amarilla. Quizá en salida de curva ahora se me pueda cruzar un poquito más, algo en el sector 2. Bandera amarilla. En el Esta curva sector también se 3 supone han que la tiene que sacado hacer mejor, bandera así que la verde. convergencia es un poco más negativa. Y la convergencia trasera se la hemos puesto al cero, la tenían más 20. Ah, yo Bandera toco amarilla poquitas en el cosas en sector el 1. setup. No controlo mucho y lo poco que controlo es lo que toco Bandera verde en el primer sector. y también parece que va bien, pero bueno, es que esta curva yo realmente no sé cómo trazarla. Bueno, vamos a ver qué tal. Si eso repercute en los tiempos de vuelta, es lo que hemos tocado. Posición 10. Bueno, vamos a tener un poquito de tráfico. Olio. Olio. Atrás.
no quería meter mucho el volante. Esto termina en 15 minutos. Al final me salió un poquito ahí. Bueno, esta vuelta yo creo que es mejorable. En esta vuelta estoy muy fino en las curvas y yo creo que es mejorable. Sí, aunque esté ahí enmorado porque todavía he rodado un poco los pilotos. Vaya, esa curva, tío, de verdad no sé si frenar más, dejar el coche más lanzado. Meterle segunda yo creo que pierdo tiempo. Parece que hemos salido bien. Bueno, vamos a ver el tiempo que marcamos y yo creo que en la siguiente podemos mejorar el tiempo que incidentes en el primer sector, bandera amarilla. A 2.041. Joder, tío, no, es que hay veces que parece que ¿te crees que hemos hecho una vuelta o una curva? Y mejora el tiempo. Y hay veces que dicen, yo vaya curva, me he pegado. ¿Ves? Para mí, sí, bueno, ahora sí, en el tiempo sí que estoy notando, ¿vale? Pero que ya os digo, bueno, no sé qué coño he hecho ahí, cómo he cambiado de marcha o qué, pero estoy perdiendo lo más grande. Buah, yo creo que puedo mejorar a los 2.03, si me lo propongo y no hago el gilipollas como estoy haciendo ahora. Del lado derecho con poca temperatura. Venga, puede que sí que bajemos. 203, así no tenemos mucho tráfico y nos molesta. Tienes buen tiempo en el segundo sector. Bueno, ah, vale, es que no te. Ahí puedes salirte, ahí no te penaliza el salirte mucho. Bueno, pues yo creo que el 203 está ahí al alcance. Y como siempre estamos rodando combustible de carrera. O sea que va a ser el tiempo de carrera que vamos a tener. Estamos ahí en tiempo, estamos ahí. Bueno, se está subiendo mucho esto. Ah, aquí es que tenía el rebufo, ¿qué? Tercer sector ya en verde. Ahí se ve que tenía el rebufo, ¿eh? Estamos rodando 2.04 bajo. El piloto que se posiciona detrás hizo un tiempo de vuelta de 2.05.52.
Venga, pues a ver si conseguimos bajar al 203. No sé, un 2039, pero bueno. Está bien. El tercer sector, estupendo, ¿eh? Sector 2 con bandera verde. Te quedan 10 minutos de combustible. Bandera amarilla en el sector 3. Buah. Bueno, muy buen tiempo de momento. Ariel Tatoni está en 2.05. Abreu marcará 2.04 también. Herbas. Este será Miguel de Pablo o Manuel de Pablo. J. Batista. Lazpita Laveaga. Jiménez, Arroyo Damiano. Estoy leyendo a los españoles. A ver si conozco alguno. Cantón. No, de momento. Ariel Zatoni, le voy a poner que se venga al canal de voz, a ver qué dice. Ariel, vente a voz, o es que no me quieres. Sí, voy a poner también aquí. A ver si me deja pegar aquí. Ariel, vente a voz. Ahí está. Vamos a ver. A ver, que tengo yo los tres sectores. Los tres mejores sectores. Este hombre tiene 3.36.8, no. No, pero si es que no hay nadie que haya bajado del 2.04. Del 2.05 no hay nadie que haya bajado. Bueno, la verdad es que tampoco hay un soft. A ver, ahora tarda un poco en cargar, ¿eh? Un soft malo, no es un soft malo, es 1.83. Mira, yo ya tenía 2.1 y he bajado al 2.08. Bueno, a ver, vamos a ver dónde está Ariel Zatoni, qué está haciendo. Ariel Zatoni. Vamos a ver el cockpit. Bueno, vamos a ponerlo persecución. ¿Qué coche lleva? ¿El Corvette? ¿El Chevrolet Corvette? No, el Callaway. ¿No? ¿Cómo es esto para cambiar de cámara? Dios, eso, pero si eso es un IR. Eso en recta sí correrá mucho, pero... O torcer, no tuerce nada, tiene su viraje, creo. Frenarlo seguro que cuesta bastante frenarlo. ¿Qué es lo que está Ariel? Hombre, él como en el BMW va igual de rápido que yo, o sea que podría cogerse el BMW y está ahí. A mí me gusta rodar con gente que conozca a ti. Bueno, ahí le ha hecho un extraño el culete. El coche está guapo, ¿eh? Y el sonido que tiene también está guapo, tío. Esto americano. Pista americana, coche americano. Bueno, se ve así tan...
tan temblorosa la imagen porque Ariel está en un servidor europeo y Ariel es argentina, entonces tendrá un poco de lag, seguramente. Tendrá un poco de ping. A ver, ¿dónde está Ariel? ¿Por dónde va? Vamos a rodar con él. ¿Qué recta esa? Oh, esa de la primera, esa del primer sector todavía. Bueno, ahora cuando pase por aquí, por línea de meta, nos enganchamos a él. Le damos una toca en el culete. Si lleva la ventanilla baja, ¿no? Da esa sensación de que lleva la ventanilla baja. Sí. Así corre menos, tío, se lo tengo que decir. Me tengo que decir que suba la ventanilla. Así se mete el aire y no... Venga, ya va a entrar en el tercer sector, ya va por el tercer sector, ¿no? Ahora va a entrar en el tercer sector. Aquí al final de esta recta creo que es. Semi-recta, porque esta curva... no sé si es curva, porque es a fondo. Sí, aquí empieza ya el tercer sector. Y ya va a salir a recta, pues venga, vamos a salir nosotros también con él. Por cierto, voy a guardar la configuración, me ha gustado mucho. Tocarle ahí un poquito a la convergencia, no la hemos tocado mucho, pero se nota bastante. Bueno, por ahí viene a 14-13 segundos. Salida libre, a fondo, bandera amarilla en el sector. La temperatura de los neumáticos se ve bien. Ten cuidado, frenos fríos. Primer sector con bandera verde. Ariel Zatoni. Ahí está. Te han sacado banderas. Voy echándole luces indiscriminadamente. Como es lógico. Ah, seguro que marca muy buen tiempo. Esto termina en 2 minutos. Me tiene que costar girar y frenar ese coche. Yo creo que esta curva no la hace el a fondo. Aquí frenar el coche en bajada. Bandera verde en el tercer sector. Tiene 186 de ping, 170, 100, bueno, un poco, casi llega a 200. Por eso veis que la imagen va un poco rara. Es de Argentina y... sí, 370, 180 de ping. Ahí se me va a largo porque no tengo nada de aerodinámica detrás de Ariel y se me ha ido bastante raro. El sector 1 está en amarillo, neumáticos del lado derecho fríos. Lo que corre Corvette, tío. Ni con rebufo lo pillo. Ahí. Qué exagerado. Estoy planteando ponerme al 1 otra vez. Tío, es que así no sé yo cómo voy a adelantar. Bandera verde en el tercer sector. La sesión ya ha finalizado. Posición 1.
aquí hay incidentes, no habrá incidentes, ¿no? Se pone en fantasma, qué cabrón. El juego. Él ha hecho trompear. Está por ahí, tío. Hostia, qué guapo, tío. Hostia, qué guapo, ¿no? Buah. Sin el capó. Nunca lo había visto así, tío. Bueno, Ariel está rodando en 205 y medio, que está bien. Está, con ese coche yo creo que está bastante bien. Dios, qué guapísimo, tío. Mola más, sí. ¿Dónde hay que darle para que salga así? Seguro que corre más. Lleva menos peso. No sé yo si vamos a conseguir hacer un 203, pero lo intentaremos. Nada, un 204 bajo está muy bien. Ya hemos visto que a los demás pilotos les cuesta bajar del 205. No sé si ahora ellos con menos gasolina a lo mejor bajan un poco la velocidad. Yo creo que he cogido el rebufo de algún coche. En el Delta se me disparaba el tiempo, tío. Claro, si me patina ahí el coche desde la parte trasera. Imaginaros con el control de tracción, con menos control de tracción. Es que era la curva para ir más, vamos. La primera arranque que hemos hecho hoy. Se nos ha ido por eso. La primera arranque que hemos hecho hoy. Hemos salido muy bien. Pero porque te habíamos quitado un poco de control de tracción. Y claro, luego se nos olvida ponerle otra vez el control de tracción. Al 50%. Y en esa curva ha sido donde se nos ha ido. Bueno, un 204, sí, 204 bajo, un 204.5, un 204 va a estar bien. Tu tiempo, 204 bajo, sí. Ha sido de 204. Vamos a hacer un intento más, a ver si vamos a mejorar un poco. Esa salida de curva nos va a estar penalizando toda la recta. Efectivamente, ahí lo tenemos. El Delta va subiendo. Thank you.
ahí parece que podemos llegar a 203. Estamos haciendo bastantes 203. Ah, más 204, 204. Muy bien. Abajo, que hacer tu mejor tiempo de vuelta. Haz que yo, en buenos tiempos, los sectores 2 y 3, pierdas una décima de tu mejor tiempo en el primer sector. Bueno, cuidado con J. Davis. A ver, J. Davis. El BMW también, 2046. Wow, tiempazo, Muy buen tiempo. Pereira está ahí en 205. Rogers, Ariel Zatoni con el Corvette. Cantón, 205 también. Wow, en 205. Hasta Abreu. Hasta el décimo, desde el tercero hasta el décimo está en 205. 8 pilotos en un segundo. Y se van a dar de hostia. Pero que muy bien. A ver, configuración del coche. Nada, yo aquí ya os digo, poquita cosa. Hemos bajado esto, lo tenía al 0.20, entonces vamos a bajar al 0.30. Esto lo tenía al más 20, se vamos a bajar al 0. 4 de ala. 2 minutos. Y bueno, esto sí se lo hemos tocado para 50%. A ver, aquí no puedo ver yo a nadie, güey. No, no me deja. Bueno, pues hemos estado ya a punto de marcar 203. Es difícil, bajar 203 es muy difícil. Rodar en 204 bajo está muy bien. Está muy bien y te permite optar al podio y ganar carrera. Mira, Abreu también ha bajado del 205. Tiempazo para Abreu, 2048. Con el Callaway va. Parece que antes creo que iba con el BMW y ahora con el Callaway. Bueno, pues Callaway y BMW. Los Audi aquí también van bien. José Luis ha ganado alguna carrera con el Audi. Se han visto ahí Audi, Mercedes. Ariel Zatoni con el Corvette. Bueno, pues 45 segunditos y vamos a echar ya la última arranque, que ya está bien por hoy. Bauer, el próximo día, el jueves que viene, en North Light vamos a estar con los BMW 235i. No sé si son de tu agrado. Pero apúntate que el jueves va a estar guapo, tío. Este jueves nos lo pasamos ahí guapísimo con los NSU. Al final no llegaste a tiempo para entrar. Pero sí, el próximo jueves puede estar, ya sabes, la quali empieza a las 10 y vamos, está todo el mundo invitado. O sea que. Bandera cuadros. Puede participar quien quiera. Así carga la sesión. ¿35 de litro? Sí. A ver si luego, al final de carrera, me acuerdo de mirar el combustible que me sobra. A ver si me acuerdo. Porque. Bueno, a ver si no la cagamos mucho en la salida. Embrague me da igual. 60-70% de gas. Y el control de tracción no lo voy a tocar, lo voy a dejar al 4. Y si no, luego se me olvida y me la pego. Ariel está un poco más para atrás. No lo ve. Vamos, lío, al 60%, vale. Mira que hoy vas a hacer una buena carrera. Venga, venga.
Venga, a fondo. Ahí parece que le hemos pillado el punto. Hemos salido mucho mejor que el otro BMW y a ver si podemos mantener la primera posición, la primera vuelta. Sería estupendo separarnos un poquito de Abreu, que viene fuerte con este muy rápido con el Callaway. Y va a tener seguramente rebuff ahí a medio segundo. Vamos a ver, ahora va a tener rebuff. Sector 1 con bandera verde. Un poco pues, se ha lanzado desde bastante lejos, ¿verdad? Es que el Callaway frena muy bien, tío, y yo a lo mejor me he frenado de más por el tema de los neumáticos fríos, los frenos fríos ahí no. Yo creo que ahí en esa frenada no he querido ni hacer timón ni nada, sino que saco la. Que al final los neumáticos fríos siempre tardan en aumentar la distancia de frenado, está claro. Bien, parece que está teniendo bandera amarilla en el sector 2. Alguien detrás que le está haciendo defender posición. Ahí tenemos un poco de margen de. Para que no nos corte el sector 3, bandera amarilla. Segundo sector ya en verde. El sector 3 ya tiene bandera verde. Bueno, está a 8 décimas. Yo creo que podría tener rebufo en esa. Pero a la vez va a tener rebufo también del de atrás. Sí, sí, rebufo bastante, pero se está acercando. Sería eso, separarnos un segundito para no darle la posibilidad de ni de lanzar el coche ni de tener ni siquiera el rebuff. Pero es que el Callaway en recta corre bastante también. De hecho, viene mejorando el tiempo. Fuerte Abreu, tío. Oh, ahí, claro, es que hay curvas que se va el Callaway. Pero aún así no se ha separado, ¿no? Ha ensuciado la goma y sigue ahí. Mira, claro, en esa curva se me nota un poco más el subviraje y ahí pierde un poco de tiempo. El primer sector se lo ha llevado él. A ver si mantengo esa distancia de un segundo y no consigue, y consigue no cogerme suficiente rebuff. Ahí lo va a pasar, me sabe mal porque es colega, pero ahí lo va a pasar mal porque va a tener rebufo del que viene detrás suya. Lo tiene a 7, 8, 7, 6, 7 décimas lo tiene. Bueno, ya estamos rodando en 2.04 bajo, que es la idea. Manteniendo ese ritmo no creo que se me acerque nadie. Tiene al Davis detrás, no tiene casi un segundo, a 8 décimas creo. No están batallando del todo. Eso le interesa a Davis, el tenerlo ahí, que le esté dando rebuff.
incluso que me enseñe el coche en alguna curva o algo así, cosas así. Si se despega del Davis y se acerca a mí, vamos a tener una batalla guapa, guapa. Bandera amarilla en el sector 2. Aquí yo creo que con el Callaway es que tienes que levantar mucho. Aquí es con el BMW y tienes que levantar un poquillo, pues. El sector 2 ya tiene bandera verde. Bueno, vamos a hacer un tiempo de vuelta. Nada despreciable, ¿eh? Un 204 bajo, bajo. Neumáticos del lado derecho con poca temperatura. Efectivamente, vamos a hacer un 204C. Estamos rodando así. Abreu ha conseguido bajar de los 205, ha hecho 2049, pero ya le estamos sacando 2 segundos. Mira, él a su vez también se ha distanciado ya casi más de un segundo y medio. Un segundo y pico. De Davis, del tercer posicionado. Es buena batalla ahí entre el Callaway y el BMW. Bueno, estas carreras son perfectas para tener poco incidente. Ahora que llevo cero incidente, intentar mantenerlo. Entonces voy subiendo la reputación poco a poco, ya que el primer arranque de hoy ha sido caótica. Pero bueno, de todo se aprende. También nos vamos pasando bien. Primera mitad de carrera hecha. Vemos que está haciendo justo combustible para llegar al final. El de detrás está perdiendo tiempo. Estando ahora 3.1 segundos. Vale, me pone que me va a sobrar 3 litros. O sea que 3 litros no está mal. 35, luego subí 35, 32 litros. 33 podría matar en alguna carrera, pero bueno. 35 litros para abrir el coche. Bandera amarilla en el sector 3. Bueno, 3 segundos casi medio con respecto a Abreu y 4 con respecto a Davis. 6 minutitos. Por el momento eres el mejor que va en pista. El tiempo de vuelta que has hecho es de 2.04.44. Me quedan 10 minutos de gasolina. Ostras. Pues sí, sería. Sector 3 con bandera verde. Claro, Diego Jiménez ha tenido que abandonar la partida, que verdad. Algo la tenía que pasar. El sector 1 está en amarillo. Me colé. Bandera verde en el claro, gana, sector. El tercer se pone en verde, pero porque gana un poco de tiempo. Temporalmente. Has gastado la mitad de combustible que tenías. No es tiempo, pero no he perdido casi 2 décimas.
de la carrera. Segundo sector con bandera verde. Pues qué mal estoy haciendo la última curva, coño. Bueno, 2:04.5. Estamos a más de 4 segundos de Abreu. Pues Abreu la tiene que pasar largo, ¿eh? Se ha perdido mucho tiempo y se le ha acercado Davis. Está ahí ya con rebufo. Sé que se puede apurar más. No quiero estacionarlo ahora. Y aquí voy al límite. Atento, bandera amarilla. Como empiezan a decaer. Ya es más difícil marcar un tiempo de vuelta bueno. 2-0. 046 está bastante potente. Han sacado una bandera verde en el sector 2. Mira, los demás pilotos ya han subido a 2.05. Primero los tres. Vale. Esto finaliza en 2 minutos.
No, carrerón de Abreu y carrerón de Davis, que siguen ahí casi en paralelo. Lo que está pasando de puta madre. Claro, Davis también va a tener a su vez rebufo de Abreu y va a tener la posibilidad Davis incluso de sobrepasarme a mí. O sea que es ponerse a pérdida de posición bastante arriesgado. Que si me voy ahí fuera en la última curva del circuito. Bueno, parece que Abreu tiene distancia suficiente, está a 3-13, ¿no? Buen trabajo, sí señor. Parece que cuesta más bajar al 2-0-3. Bueno. Mira, el tiempo de vuelta, los cuatro primeros pilotos hemos estado bajando del 2-0. Del 2-0-5 hemos bajado. Entre el 2-0-4-0 hasta el 2-0-4-9. Abreu tenía pilotos que han conseguido mejores tiempos de vuelta. Tenían pilotos detrás que parece que eran teóricamente más rápidos, pero ha sabido mantener ese tiempo regular. Y también ha sabido defenderse bien de Davis. Lo tenía muy, muy cerca. Ha tenido que estar curiosa esa batalla, porque en recta el Callaway tira bastante. Y el BMW a lo mejor con el rebufo no ha podido ponerse en paralelo, vamos. Bueno, vamos a echar un vistacito aquí a esto, a ver si se ha actualizado. ¿Nueve incidentes? No, esta no, esta será otra. Alex Abreu García dice: perdona por la primera vuelta, no te quería atacar, pero frené tarde. Ya, sí. Sí, creo que lo he comentado. Digo, además yo me he abierto un Alex poco Abreu porque García. Te he visto y digo. Dice, casi te llevo puesto. Sí. Yo las primeras curvas, lo he comentado, las primeras curvas lo suelo tener un poco de cuidado, sobre todo por el tema de que están los frenos fríos. Y luego las gomas también. Y las primeras curvas y la primera vuelta incluso. Voy con mucho cuidado. Ahí sí que es verdad que Alex Abreu García. Te he visto venir y me he abierto un poco para que no me tenía más cuenta. Rebufo del que pensaba. Sí, es que corre mucho, tío, el Callaway. Alex Abreu García. Más pillado ahí, digo, joder. Sí, yo igual. Y yo sé que no te querías meter porque además es que te has lanzado desde lejillo, pero que te has confiado ahí con los frenos y con los neumáticos y nada, lo he comentado, sí.
A ver. Alex Abreu García. Dice. Sí, sí, es eso. Sí, lo que nos pasa a todos, pues sí que es eso. Bueno, yo ya lo voy a ir dejando por hoy. Ya está bien. Voy a echar un vistazo aquí. Mira, lo voy a poner para que lo veáis. Navegador, ahí estamos. Bueno, esta tarde estábamos aquí en 2098 para subir ya a los 2100. Que es muy difícil, la verdad que es una puta locura. Bajamos. Y ahora, a ver. Hemos bajado bastante de. Hemos perdido esta tarde casi 2 de reputación. Y bueno, y la primera carrera de esta tarde menos 20. Menos 20 de ratio. Pero bueno, hemos recuperado un poco. Teníamos 2098, ahora tenemos 2088. Como si no hubieran quitado 10. Y estábamos ya acercándonos a los 96 de reputación, 95 y medio teníamos. Y ahora estamos en 95. Bueno, de reputación vamos bien. 95 está bien. Pues aquí 2088. Aquí, delante del runner. Bueno, estamos debajo, a la par. Nada, a ver si mañana me pega un poquillo y intentamos acercarnos Alex Abreu García al 2100. Dice, ¿qué te pasa o en esa te vi trompear delante mío? Sí, pues lo he comentado que he puesto menos control de tracción para salir. He salido muy bien. Me he distanciado del resto. Creo que salía segundo y he cogido el primero y lo he adelantado. Pero se me ha olvidado quitar el control de tracción. Y entonces, llegando a esa curva donde tú te has pasado de frenada, yo dando gas, claro, llevaba el control de tracción más flojo, o sea, menos control de tracción y se me ha cruzado, tío. He sido yo solo. Y luego, claro, luego popa, se me ha cruzado contra el muro, no sé qué, ya daño y tal, y me he quedado, no sé, el 18. Me he quedado de lo último y luego he remontado, bueno. Y al final he quedado al 18. Pero también me he hinchado de incidente. Si te vi a Rips, pensé que te habían dado. No, he sido yo solo. Sí, yo en el arranque no estoy teniendo muchos problemas con mucha gente. A ver, sí que es verdad que hoy creo que alguien en recta casi me ha llevado contra el muro. Pero yo creo que porque no tendría radar o spotter. No pienso en intencionalidad, la verdad. O bueno, sí había otro. No sé, un extranjero que estando en paralelo en una curva, yo iba por el interior, Alex Abreu García, y él se ha metido por el interior y dice, no me ha dejado espacio. Esta semana está siendo muy limpia, la verdad. Sí, bueno, por lo que te comento, que sí ha habido un arranque ahí con un extranjero que en plena curva íbamos los dos en paralelo, yo iba por el interior y él al final ha terminado pisando el piano interior, o sea, no me ha dejado nada de espacio y he tenido que levantar y tal. Pero le he echado las luces y luego me ha dejado pasar. No sé. A ver, es lo correcto. Pero que me extraña mucho en ranking que te dejen pasar ya. Yo personalmente, si no es un colega y lo conozco, no lo dejo pasar. O no sé. Intento no colarme de frenada ni llevarme a nadie puesto para no tener que dejarlo pasar luego. Intento ser prudente en ese aspecto. La verdad es que luego, claro, soy prudente, pero me cuesta mucho adelantar. En esa carrera que he trompeado, me ponía detrás de un coche, iba a lo mejor yo un segundo más rápido, pero no. Por no. Bueno, la gente también que no controla mucho, pues a lo mejor va un poco más haciendo zigzag y tal, no sabes por dónde. Pero que tengo, pues eso. Por no darle al delante, me cuesta mucho adelantar. Bueno, gente, vamos a ir cortando ya la retransmisión, ya está bien. Ya mañana por la mañana a lo mejor echamos alguna carrerilla, no sé, luego ya esta semana normalidad, ya esta semana no voy a poder retransmitir tanto.
y no puedo ver retransmita, pues nada, estad atentos, suscribiros y todo eso para que os salgan notificaciones. Echaremos algún arranque, una horita al día quizá, o dos horas como mucho, y lo compartimos y seguimos subiendo, a ver si Alex Abreu, bueno, subir mucho más. Dice, tampoco, porque bueno, hasta la próxima, un saludo. Venga, tío. Subir mucho más tampoco, ¿sabes? O sea que ya por lo menos estabilizarnos ahí, ¿vale? Los 2100 puntos, estabilizarnos y poco más. Bueno, pues nada, pues lo dicho, un saludo a todos y nos vemos la siguiente. Venga, hasta luego.